Tu libro hay una parte muy interesante que dices que luego nos matamos mucho tratando de perfeccionar algo que no sabemos si al cliente le va a gustar imagínate tú como independiente trabajar con un monstruo como coca cola digamos tú yéndole a cobrar una facturita coca cola en qué momento te van a hacer caso Entonces, lo de trabajo de modelo viene siendo rentable es cuando ya trabajaste unos dos tres meses ...y todo eso luego cuando te empieza a caer... ...ya y no dejan de, de, de parar los pagos... ...tienes que resistir los primeros meses. Mi invitada de hoy es Ari Tenorio... ...modelo de pasarelas y alta costura... ...que representó a Ciudad de México... ...en el certamen de belleza Miss México... ...también le encanta crear contenido... ...para Instagram, TikTok y YouTube... ...lo que le ha dado millones de seguidores... ...y contratos con marcas como Uber, Puma, Dove... ...e incluso fue presentadora en los Elliot Awards... En 2020 creó GlowA, su tienda en línea con productos de moda fabricados de forma ecoamigable, ganando premios de sustentabilidad en Europa. Es la mejor convirtiendo sus pasiones en negocios. Yo soy Juan Lombana, entré a trabajar a Google a mis 19 años. Ahora soy emprendedor, una de las 30 promesas de los negocios de Forbes y chismoso profesional. Este episodio está patrocinado por Big, esa app increíble de la que nos habló Pame Valdés en la primera temporada. Big cuenta con más de 250 mil audiolibros, entre nacionales, internacionales y bestsellers, así como Big originales y Big te explica que son explicaciones de los libros más relevantes en 30 minutos y que te ayudarán a desbloquear todo tu potencial mientras haces otras actividades como manejar, pasear a tu mascota o lavar los trastes.

Aprende sobre finanzas personales, mejorar tus relaciones, adquirir mejores hábitos, mejorar tu negocio y miles de temas más. Descarga VIC en el link que te dejo aquí abajo y accede a la prueba de 14 días sin costo para aprender de los mejores audiolibros en español en cualquier momento. También aviéntate mi audiolibro, click swipe, tap tap, la guía definitiva de marketing digital, que precisamente está en VIC. Si quieres vender mucho más en tu negocio, lo tienes que escuchar. Ahora sí, vámonos a darle clan a la para que Ari nos cuente cómo funciona su negocio. Mis queridísimos mercatitlenses, ¿cómo están? Estoy bien contento, bien emocionado de estar aquí con ustedes el día de hoy para un episodio de cómo funciona tu negocio. Con nada más y nada menos que Ari. Bienvenido Ari, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues muy bien. Muchas gracias por la invitación, por tu tiempo. Estoy muy emocionada de estar aquí porque este hombre, mira, sabe de todo. Ojalá, ojalá. Ahorita que empecemos a hablar de modelaje te vas a dar cuenta que no tengo ah, ni idea. Bueno. <laughs> Absolutamente ni idea. Pero de algunas cosas. Oye, Ari, de verdad que mil gracias por venir. Estoy emocionado. Creo que esta, esta plática va a estar muy, muy buena. Este, bienvenida al podcast. Eh, ¿Alguien te dice Ariani o todo el mundo te dice Ari? Pues no, eh, creo que Sabes, no muchas personas me dicen Ariani. En, de hecho, creo que en mi familia hasta me dicen Sara por mi segundo nombre. Sabes que es Ariani, Sara. Ajá, ajá. Entonces no, casi nadie, nadie me dice Ariani, todos me dicen Ari. Sí, es este es un nombre muy, muy fácil de recortar, ¿no? Ajá, exacto, lo cortas rapidito. Como que desde que te lo ponen siento que hay muchos nombres que, que ya piensan en el apodo o en el, apodo, en el, en el diminutivo del nombre, ¿no? Ari, quiero, quiero empezar con, con la, la, la pregunta más general del, del, del podcast, que es, ¿Qué negocio tienes o qué negocios tienes y cómo funciona tu negocio? Entonces tú okay. arráncate ahora sí por ahí. Vamos, pues. Pues ahorita eh, tengo dos, digamos así. Tengo una marca que se llama Globa y es, este, empecé a organizar a, a finales del año pasado un bazar que se llama Tendencia Bazar. Eh, si hablamos primero de la marca, tiene aproximadamente casi cerca de dos años porque empezó teniendo otro nombre que por errores de novatadas de registro, uh -huh. tuve que cambiar el nombre. Sí, lo tengo, lo tengo anotadísimo. De hecho, quiero hablar de ese tema porque va a, estar, va a estar interesante. Sí, y bueno, y el bazar pues ya empezó el año pasado a finales de noviembre y todo esto fue una idea porque ahí me dijeron, ¿por qué no llevas la marca a los bazares? Porque yo me dedico más que todo a la venta en línea, ¿no? Okay. Entonces, pues no tengo como una tienda física, digamos. Y eh, yo lo intenté. Asistiendo a otros bazares y, como que empecé a ver detallitos, sabes? Y yo digo. Oye, tengo como que conozco mucha gente que sigue a la marca porque me doy cuenta que cuando yo creo un reel o algo así para mi marca, para mi Instagram de Globa, me doy cuenta que montones de marcas, o sea, de, emprended de emprendedores usan los sonidos que yo subo okay. o como que toman las ideas. Y eso está cool porque de cierta manera como que a lo mejor eres una inspiración para ellos, ¿sabes? Sí. Entonces yo empecé a darme cuenta como de ese tipo de cositas así y yo dije... ¿Qué tal si yo hago un bazar y uso como mis redes sociales, ¿no? Y aparte hago un negocio, no es un secreto, eh, y a, utilizando mis redes sociales para que otros emprendedores se junten conmigo, que estamos en el mismo caso, y que sabemos que luego a veces vender en línea pues no es tan fácil. Y hay mucha gente, mucho público, te sorprenderías la cantidad de gente que le gusta ver las cosas, o sea, que no se sienten en la confianza de comprar el línea. Sí, totalmente. Entonces yo dije, mira, esto es una gran idea, si se organiza muy bien, si y pongo atención cuáles son las cosas que yo he visto en otros bazares en los que he participado y puedo tratar de mejorarlo, aquí es cuando. Entonces lanzó una convocatoria, yo pensaba así como que yo siempre digo, ay, míralo porque puede pasar y es que ya no se vuelva a hacer. Entonces, pues, llegaron como 2.000, 3.000 solicitudes, algo así. De emprendedores. Sí, sí, fueron muchas, de que luego yo sentía feo de que cuando estábamos en los bazares y llegaban, es que yo mandé mi solicitud y mira mis productos y yo espero es que no tengo tanto espacio, o sea. Sí, éramos, yo te lo vendería, exacto, pero... Exacto, yo sí, sí, sí. por mí los metería a todos si tuviera un estadio aquí, pero pues... Se cuenta con espacio reducido. Y pues así nacieron mm. las ideas. Me encanta. No, buenísimo. Me gusta tu, me gusta tu mentalidad de. Eh, y digo, ya lo platicábamos afuera de cámara, ¿no? Como de prueba, como de vamos a ver qué es lo que puede pasar. Pues no hay tanto peor que puede pasar. ¿no? Exacto, ¿no? Tienes este, este tema de Aprendes. Si sale mal, aprendes. Mm. Porque siempre, o sea, a mí la gente luego me dice, ¿es que cómo es que no te da miedo el fracaso? Y yo le digo, pues depende de cómo tú veas el fracaso. Porque para mí que yo saque, por ejemplo, no sé, este producto y no se me venda como yo quiero, porque a mí a lo mejor me parece bonito, pero a lo mejor al público no. Eh, para mí no es un fracaso, para mí es un aprendizaje porque ya yo sé que por ahí no es. Sí, totalmente. Entonces ya yo tengo que ir buscando o viendo qué es lo que le gusta a la gente, sin estarme quedando así como que ah oh, fue un fracaso, ¿sabes? Perdí dinero, ay no sé qué hacer. No, lo rematas y recuperas el, al menos la inversión y vas con otra idea, vamos. Sí, total. A veces se gana y a veces aprende. Exacto, ¿no? total, total, Pero siempre aprendes algo. Total, totalmente. Me voy a regresar, ahora sí muchísimo sí, regrésate, en, tu, regrésate. en tu carrera. Este, cuando tenías 10 años y empezaste con el tema del modelaje, entraste a la academia, dices que tu mamá te metió porque quería que mejoraras la postura. Y todavía no la mejoro, mira. <laughs> o sea, estoy aquí así que beso el micrófono. Entonces, yo... <laughs> no. ¿Cómo, sé. O sea, como, ahí cuando eras, eras tan, tan pequeña, ahí era un tema nada más de aprendizaje, obviamente. O si sí eras modelo en ese momento, aunque sea de niños, eh, era un negocio o, o, o te gustaba simplemente. No, 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 para nada. No, de niña no era un negocio, era como. Ir a academia, sabes, me enseñaban a tener mejor postura, que mira, como que no funcionó. Nunca jaló. Mucho. O sea, sí, te sabes la teoría. Me sigo grabando, sí. La sí obviamente sí, la tienen, sí ¿no? o sea, luego sí estoy, pero luego como que hasta te canso, ¿no? De estar tan derecho y sí me determinó como. Me entro en una posición de descanso. Sí, este, no, en ese entonces no era un negocio. Eh, mi mamá me metía en academias tipo de baile, de modelaje y nada más era como, sí, como, sabes, para que la niña tenga algo que hacer y no estar aquí en la casa de ociosa. Entonces, así empezó todo esto, cosa que me fue gustando y pues yo era de niña, siempre he sido, bueno, siempre he sido muy alta. Entonces era toda flaquita, alta, larguita, que mi mamá decía que parecía que las piernas se me iban a quebrar porque era súper flaquita. Entonces, pues me metían como al modelaje, a todo eso. Y ya cuando fue pasando el tiempo, cuando tenía creo que como 18, 19, llegué a dar clases de pasarela en una academia Ajá. a niñas pequeñas para ayudarlas a corregir posturas, la manera en que tal vez caminaban con los piecitos como metiditos, ¿sabes? Como ese tipo de cosas, ¿sabes? Que, que al caminar así puede ser que te, te tropieces y te caes, ¿me entiendes? Sí. Entonces, como que todo ese tipo de cositas como de postura y así, yo les enseñaba a las niñas cuando llegué a dar clases, los fines de semana. Y es justo lo que te decía, porque sé que tú, que, que, que diste clases, pero ¿qué, ¿qué es lo que les enseñas en, en, en la Academia de Modelaje? O sea, es un tema más de, de, la, de cómo caminar, de sí. la postura, este, o hay puedas, un... Eh... A ver, plátícame tú, tú eres eh, la que... Sí, eh, una de las cosas que enseñas es cómo caminar. Okay. Tienes que aprender primero a dominar tacones, obviamente vas, empiezas unos chiquitos y cuando ya los vas dominando se va subiendo a unos más grandes. Okay. Eso me serviría a mí, que mido unos 63, ¿no? Entonces <laughs> voy a tomar clases <laughs> sí, de, sí, tacones, sí. de ¿no? tacones. Estaría buenísimo. Entonces, cuando caminas tacones y no sabes, eh, tienes que estirar bien las piernas porque luego tu rodilla se ve como flexionada, ¿sabes? Y eso cuando caminas en una pasarela se ve raro, se ve estéticamente mal, digámoslo así. Eh, y hay dos tipos de caminar digámoslo así está el caminar tipo miss que es como más alegre más acá, casa sonríe, sonríes hace contacto visual con las cámaras y está el caminado que es tipo modelo que vas directo directo la cara más sobria mirada fija y cuando das la vuelta como que lo último que se va es tu mirada okay. entonces es como son actitudes diferentes entonces, eso es lo que una de las cosas que se enseñan. Aparte, después de corregir la postura, que te tienes que poner derechita, sabes tus piernas estiradas. Y también está la parte como de fotopose. O sea, de que si vas a posar, tienes que estar siempre en constante movimiento. Y el fotógrafo le va a dar pam, 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 porque tiene que ser rápido. Okay. Tiene que ser rápido porque si no pierdes mucho tiempo. Entonces, es una cosa que se hace rápido. Entonces, depende de lo que estés buscando, ¿no? Pero normalmente estás en constante movimiento y siempre como que las manos, el cuello relajado, porque luego no sé si te han tocado ver fotos que salen como así. Entonces ya la foto como que no se ve, ¿sabes? Se Está ve natural. incómoda. Sí. Se ve incómoda porque se ve el cuello tenso, las manos súper tensas. Entonces tienes que estar relajada y en constante movimiento, pero manteniéndote derecha. Ok. Entonces, no, sí, si ya estoy es depende de. de, de, de es depende este de lo que. <laughs> no, pero ya es depende de lo que se busque, digamos, en la foto, ¿no? Claro. Porque, pues, no todas las sesiones de fotos son iguales. Claro. No, es impresionante cómo detrás de, de cosas. O sea, de, detrás de algunas cosas que al parecer es alguien caminando, hay tanto, ¿no? Hay tanta teoría, no hay, hay tanta ciencia, ¿no? Es impresionante. ¿Tú piensas que.? que que si alguien quiere empezar hoy una carrera de modelaje tendría que pasar por estas bases de educación de modelaje para pues conocer. depende depende de qué quisiera hacer porque existen pues varias ramas no oh, si yeah. quieres dedicarte solo a pasarelas pues sí tendrías que dominar las pasarelas no y aprenderte trucos como de que a veces las pasarelas están hechas de un material que llega a resbalar ah, con ¿sí? los tacones a sí. propósito Uy, casi que no eh, pues sí para que se vean como perfectas sabes como brillositas lícitas entonces sí. Ah, luego hay trucos de modelos que mojas los tacones, le echas un poquito de refresco abajo para que, quede, para que quede pegajoso y así ya no haces así el resbalón. Te vas a un bar Entonces, donde está todo el piso. Deja, asqueroso, ahí. Exacto, pisas. hay pisas. Entonces vas agarrando mañas, ¿me entiendes? Depende de lo que tú te quieras hacer. Pero si te quieres dedicar a fotos, ahí sí ya es otra cosa muy diferente, ¿no? Ok. Pero sí, ahorita yo pienso que las cosas han cambiado. Antes se creía que la gente tendría que tener, no sé. Un cuerpo y de una cierta manera, sí. unas, unas medidas, una cierta cosa, una cierta estatura, ¿sabes? Para entrar al mundo de modelaje, pero hoy en día ya todo ha cambiado. O sea, literal, el que quiera, puede. Totalmente, súper de acuerdo y está súper cool. este Y luego dijiste, a ver, pues ya estoy en la modelada, ¿qué estudio? Y dices, pues, pues ingeniería en petróleo. O sea, a ver, espérame yo Estaba leyendo es este, bien, Lo juro que estaba leyendo la investigación Y digo, no, aquí se equivocó mi no, equipo este, este, Aquí se equivocó esto, este esto. Otro, esto es otro invitado ¿Cómo que ingeniería en petróleo? Sí, o sea, sí, ahí o sea tengo iba como como preguntas. más comunicación social O algo así ¿no? <laughs> Sí, ajá, o sea, era, eras como un, como Batman ¿No? Como millon, millonario por, la, por el día y, y justiciero por la noche Tú eras modelo por el día Y e ingeniero en petróleo por la noche Totalmente diferente No, no, te, no sé qué estaba pensando yo, la verdad no sé qué estaba pensando. ¿Qué, qué te enseñan ahí? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? No, es ¿Cuándo? No, ¿Dónde? No, 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 no sé. Mira, no sé. Para empezar, este no sé qué estaba pensando no. yo en ese momento. Pero sí, ¿qué crees? Llegué hasta como el quinto semestre. Uh -huh. Luego, como que, pues ya sabemos, ¿no? Eh, la universidad entró de paro, bla, 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 bla. Y justamente cuando eso pasó, pues fue que se me presentó la oportunidad de, oye, puedes trabajar en México de modelo con una agencia. Ok, claro, aquí te refieres como a todo el tema de, Exacto, en, de, de Venezuela. Exactamente, cuando pues, ya me vine. Sí. Exactamente, sí, sí. Porque, pues, bueno, es un secreto para nadie que Venezuela tuvo un tiempo en que, pues, la verdad, la situación estaba un poquito complicada. Y como yo estudiaba en una universidad pública como pública autónoma, pues o sea, no tiene nada que ver con el gobierno, pues entraba de paro, no sé qué, como que muchos conflictos, ¿sabes? Y literal ya iba para casi un año de paro. Yo sentía que no voy ni para adelante ni para atrás. Sí, o sea, no o sea, había estoy... clases, estabas trabajando, pero... Exacto, estoy. Lo que trabajaba no me alcanzaba, pero para nada. O sea, porque mi mamá decía, era como que aquí todas trabajamos y todas aportamos. Entonces yo decía, pero ¿qué estoy haciendo? Sí. Entonces se me presentó la oportunidad y mira que sí. Un peso. A mí me prestaron el dinero para, para el pasaje Ajá. porque pues yo no tenía dinero en Venezuela. O sea, yo tenía una, pues digamos, clase media baja, ¿no? Digámoslo así. Entonces me prestaron el dinero para el pasaje. Eh, mi hermana tenía 100 dólares, eran sus ahorros. Okay. Y en ese entonces, eso, mira. Uh -huh. En dólares, obviamente. En dólares. Ajá. En Venezuela era un montón. Hace años, sí, sí, 100 sí. dólares era un montón. Y fue lo único que tenía. Y me dijo, mira, es lo único que tengo. Y yo averiguando los precios, aquí sabes ¿Ahí Realmente, te los prestó tu hermana? Sí, wow. los 100 dólares. El pasaje, pues lo conseguí prestado por ah, otra okay, parte. Okay. Ajá, entonces yo así como que. ¿Qué voy a hacer? Y mi hermana, bueno, te lo doy, pues no importa, sabes que lo único que tengo es que pues, me lo paga. Y yo, sí, yo te lo voy a devolver, hermana, no te preocupes. Bueno, y lo pues, hiciste, luego platicaremos. Sí, ¿verdad? claro. Entonces, pues nada, yo me vine literal así con poquito de dinero y aterrizando, este, pues aquí tenía conocidos y así, y me dijeron, oye, ¿qué te conseguimos? Que tienes que irte a trabajar a un estadio. O sea, en, yo llegué ya a trabajar de decán, porque el, los pagos de decán salen mucho más rápidos que los pagos de modelo porque cuando trabajas con, como modelo trabajas con marcas grandes entonces las marcas grandes tienen su proceso de facturación bla, días, bla. Date de alta. exacto entonces sí. Ya sí, mira, de aquí a 90 días no puedo pagar la renta. Entonces, sí, sí. yo decía, ¿cómo hago? No 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 sé qué hacer. Entonces, pues estaban las opciones de trabajar como decano, de hacer extra, ¿sabes? Por ahí sale una, mi, una nariz, mira, tengo una, ¿no? Por ahí sale mi nariz en un video de Joey Balvin, imagínate yo pasando. ¿Ah, aquí. sí? Sí, ah, yo hacía de extras, solo mi nariz se en el video. Es como aparición de. Me cortaron. de Friends, yo, así de esa Joey. Es mi nariz. Sí. Esa, ahí estoy, póngale pausa. Esa es mi nariz, esa es mi nariz. <risa> <risa> miren, ¿no? Entonces, esas cosas las pagaba más rápido. Trabajar de extra y de cal, literal, a veces, era así terminando. Y mí, para mí era ayuda porque, claro. pues, yo llegué sin dinero y necesitaba pagar cosas. Pues, pagar mi renta, pagar mi comida, Totalmente. todo. Ya después que ya tenía como mis ahorritos, ya o sea, podía dedicarme más como más a casting de modelos y así. No importaba que me pagaran cuando saliera la factura okay. y todo eso. Me voy, me voy a volver a regresar porque... Sí, regresa. Porque... ¿Qué te faltó? Sí quiero hablar de... ¿no? Me faltan dos cosas en particular. Una, o sea, quiero que me platiques... Este, porque sí hubo un momento que trabajas en una tienda de accesorios, ¿no? Y creo que sí. es importante tocar ese tema. Digo, más que el de la tienda de accesorios, que al final... Es chistoso, ¿no? Esta frase de Steve Jobs. De Volví. Que, ajá, de que no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, pero sí mirando hacia atrás, ¿no? Y entonces ahora con los accesorios otra vez. Y sé que lo dejaste por ya eh, dedicarte al tema del modelaje en Venezuela antes sí. de venirte para acá de es manera correcto. seria, ¿no? Y con, el, con todo el tema de participar en Miss Venezuela, ¿no? Sí, de hecho sí, yo lo dejé porque yo trabajaba en una tienda de accesorios en un centro comercial en la ciudad en la que vivía. Uh -huh. eh, sí, en la ciudad de Lechería, yo vivía en Barcelona, pero, ¿sabes? Cerquita sí. es como de una colonia a otra. Sí. Entonces, eh, en esta tienda yo trabajé como año y medio y yo trabajaba ahí en las tardes y en la mañana iba a la universidad. Ok y entonces eh, yo tenía ahí mis tenía mis mañas mira a ver, bueno. yo trabajaba en una tienda de accesorios yo soy buenísima para vender a mí me gusta porque yo dejo ser a la gente yo dejo a mí no me gusta ser como así encimosa. no yo dejo que el cliente vea y se sienta a gusto si me necesita aquí estoy pero cuando me preguntan algo yo empiezo a describir los productos de una manera de que te vas a llevar algo. Ah, okay. Yo soy muy buena vendiendo. Entonces, ¿qué llegué a hacer yo? Eh, yo sé hacer accesorios, porque yo sé hacer pulseras, collares, lo que sea que tú me pongas a hacer, yo agarro los materiales y algo te saco. Okay. Entonces, yo trabajaba en la tienda, entonces yo, una yo le dije a la dueña: Oye, ¿qué te parece si yo te hago varias cositas y las pongo aquí y cuando se venda me las pagas? Pues ah, yo era la vendedora qué. yo vendía vendía the y, entonces tú, iban a comprar lo de la tienda y tú, no, 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 son no, de aquí no, 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 y y esto, no, cuando me es "Ay, es que no, muy no, Sí, son hermosos y no, me decían, "Ay, está muy feo." no, no, sí, yo no, sé quién es la diseñadora no, 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 que es no, 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 sí. Nadie, nadie sabía que era yo. Totalmente. Y estabil. ahí tenía, mira, mis comisiones, mi sueldo, más lo que yo vendía, o sea, yo sí. ahí buscando el negocio redondo. Okay. Y cuando no había clientes me ponía a hacer algo y yo así con las manos locas tejiendo pulseras ahí. <laughs> Hasta la dueña se acaba comprando las tuyas, ¿no? Así. Sí, o sea, las ponía ellas también. Sí, mira, todo era ahí buscarle la vuelta. ¿Y, y por qué decidiste salirte para el tema de, de, de Miss Venezuela y ya como concursar de manera oficial, formal? Porque, o sea, no fue Miss Venezuela como tal porque primero tienes que estar Pero era como... el objetivo, me imagino. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, quería llegar a... Pero... En, en, en su momento, quería en su momento llegar al, ya luego no me gustó el ambiente, eh, pero tuve que estar primero, como digamos, en un concurso local Ajá. para luego llegar hasta allá, ¿sabes? Es una serie de pasos. Entonces, en ese punto, pues, pues la verdad es que luego ya cuando me acerqué más, ya dije, es que ya no me gustó. Sí. Ya no me gustó el ambiente, o sea, yo dije, sí, está bien todo, cool, pero no es lo mío, ¿sabes? Y pues ya se fue luego ahí justo, justo ah. después de eso, fue que ya me vine, vine a México. Acá. Y entonces llegaste aquí. Y lo primero que me, que me pareció interesante es eso que me dices de, del pago, ¿no? O sea, de cómo hay trabajos que solamente pueden tener. O sea, es como un, es como la gente que, no, es que no te puedo contratar porque no, porque no tienes experiencia. Pues como quieres que tenga experiencia si no me contratas, y ya sabes, y nadie sale de eso. Así funciona. Es como, necesito un trabajo, ok, pero te pago a 90 días. No, o sea, entonces, ¿sí? entonces no, no estás resolviendo <laughs> nada. <¿sí? O> sea, <laughs> no pues muchas gracias. Ah no qué pues entonces cómo usted? le hago? A ver, usted explíqueme. Exacto. No consigue otro trabajo para esos 90 días. Vas con el otro trabajo. Sí, te pago a 90 días también. ¿Qué? Y entonces no. Como hay trabajos que sí te pagaban ahí, que es el tema de decan y trabajos. Que como de extra ya sí sabes. Era de extra en. en... ¿Y esos te los pagan terminando terminando toda la jornada. Ajá, grabación. toda la jornada, o sea, terminando la grabación. Ah, la tuya, Ajá, ¿no? Ajá, si son okay. de extras, terminando la grabación te pagan. Ok. Okay. Eso es maravilloso. Entonces, sí, ayuda mucho cuando necesitas el dinero al momento. Sí. Extras y de CAN, te lo pagan luego, luego. No todos los de CAN, pero sí son más rápidos. Es como una semana, 15 días, máximo tres meses. O sea, no suelen durar. No, bueno, tres, meses tres meses no. Meses. <ríe> <ríe> me fui, me fui. Máximo ya. año máximo y medio. Máximo 7 años. Mira, ah, este, el máximo, hecho, máximo ¿eh? Máximo. Me deben una campaña de. 1992, no ¿no? no, no, me equivoqué, máximo 30 días. Okay. Te iba a decir 30 sí, días. Sí, sí. Entonces, sí, o sea, eso te lo pagan mucho más rápido, lo cual te ayuda. Lo de trabajo de modelo viene siendo rentable es cuando Supongamos, ya trabajaste unos dos, tres meses y todo eso luego cuando te empieza a caer, ya ahí no dejan de, de, de parar los pagos, va, caen, caen. Sí, caen, pero hay caen, que resistir. Caen, y sigues, tienes que resistir los primeros meses. Pero ya una vez que cobras el primero, ya sabes que vas a empezar a cobrar todos los demás y sigues trabajando porque a medida que vas cobrando los que ya hiciste hace meses, vas haciendo otros y así va. Sí, hay, y hay, ahí ya se vuelve más rentable. hay nada más hay que tener dos: o sea, una es, pues sí, resistir los primeros meses y dos, aunque sepas que viene dinero, seguir trabajando. Tienes que Porque si no, es lo que la gente dice, ay, pues ya me van a parar los... No, el mes no, no, que te no, no. me pagan no, el día no, se la el idea don... es nunca parar. Sí, exacto. Sí, totalmente. no, no, nunca parar. Y en estos trabajos de, de, de extra y demás, ¿cómo es por día? O sea, te dicen, ay, te... es un llamado de un día o de tantas horas, sí. 20, eh, o no importa. A veces te llamaban muy temprano y no hacías nada, ni grababas nada hasta muy tarde, o cómo sí. funciona. De hecho, así igual pasa con los comerciales igual. O sea, si vas, por ejemplo, de extra, te... Normalmente son agencias, uh -huh. son agencias que hay agencias que se dedican solo a extra, agencias que se dedican solo para decanías okay. y hay agencias solo como de modelos. Uh -huh. Entonces te dicen, oye, tengo un llamado, no sé, de la serie Pepito, entonces, ¿sabes? Y nada temporada más. 10. Ajá, temporada 1940. Uh -huh. Entonces, nada más van a estar como es una fiesta. Entonces, pues, mira que luego a veces el director hace. 70 tomas de la fiesta de 400 ángulos diferentes y ahí estás tú así. vuelve a pasar bien, Sí, ¿no? vuélvetela a pasar bien y tú. Ya, te, ya, ya no me la, la pasé. Ya me la estoy pasando tan bien. Pero, y si sí, luego suelen ser llamados de que hasta 12 horas, o sea, son unas cosas súper cansado, pero pues, mira, cuando uno viene llegando. Sí, no, obvio, totalmente. Tú dices, ¡Oh! y obviamente, imagínate que yo que venía llegando y me pagaban así Obviamente en Venezuela pues el dólar era mucho en ese momento, ahorita ya no tanto, la verdad ya todo está dolarizado. Pero imagínate que me daban así terminando de trabajar 50 dólares, 100 dólares, yo decía, ¡Ah! más o menos Muchacho, por ahí está De bien. aquí soy, sí, obvio. yo dije, de aquí soy, aquí me quedo. Sí, obvio. Entonces obviamente en ese momento tú decías, esto es muchísimo dinero, sí. ¿sabes? Porque es una economía diferente, son cosas diferentes, pero pues tú vienes llegando y dices, ¡Ah! sí, es qué mucho, sí, pero pues bueno, ya luego entiendes que así como... Ganas. Así como gasta, ganas pagas, ¿no? Pagas. Un porque... agua perfecto, 100 dólares. ¿no? ¿Qué? No tengo sé, ah, No caray. tengo C. Oye, ¿qué tan? O sea, ¿qué, ¿qué tanto crees que este tema de, de venirte de Venezuela eh, a México sin dinero, eh, ya sabes? Como en contra de la marea y a buscar la, el trabajo te ha forjado para hoy en día tener esta mentalidad tan exitosa y tan de prueba y error y tan no le tengo miedo al, al fracaso. ¿Crees que todo eso te ayudó o sí. crees que siempre fuiste así? Pues la verdad sí, siempre fui aventada, pero creo que venirme a vivir a México sí, me ayudó muchísimo. Aparte de que ves las cosas diferentes, sabes como que le das más valor a lo que luego me compró un agua, me la voy a beber toda porque me costó dinero, me costó esfuerzo, me costó tiempo conseguir esa agua. Entonces como que... Te cambia mucho la mentalidad y aparte que luego estar solo aquí, ni te cuento las depresiones que uno se lanza aquí. Sí, Pero sí, sí. Pero sí, obviamente sí. Todo, creo que todo ha sido un proceso y parte de formar, digamos, la persona que soy hoy en día. Sí, te hace más resiliente, sin duda. Sin duda. Sí. Oye, y las agencias, o sea, porque una vez dijiste que, que necesitas una agencia. O sea, no hay manera de conseguir esas, esos trabajos, esas chambas, sin la agencia. Sí la necesitas y cómo funciona la agencia. O sea, ellos hacen todo el deal y te cobran a ti un porcentaje o más bien te hablan y te dicen tengo este dinero para ti tú ni te enteras cuánto cobró la agencia o sea qué tan necesaria es sí. es un mal necesario o es un bien sí yo diría que sí es digamos un mal necesario porque obviamente las un mal necesario entre comillas porque las agencias obviamente se llevan su comisión y eso ha sido así siempre sí pero qué pasa imagínate tú como independiente trabajar vamos a poner un ejemplo con un monstruo como Coca Cola digamos tú y a cobrar una facturita Coca-Cola, ¿en qué momento te van a hacer caso? Entonces, claro. no es lo mismo tal vez trabajar con una agencia que tienes años trabajando, que la agencia ya te lleva los comerciales desde quién sabe cuándo tienes relación con esa agencia. Obviamente ya es algo como que le prestan más atención. Entonces, yo prefiero que si voy a dar mi 20% de comisión y, no sé, se retrasó mi pago por XY en contabilidad de la empresa sea la agencia quien se tenga que pelear, no yo. Sí. Totalmente. ¿Me entiendes? Porque así es mi manera de sentirme respaldada. Entonces yo siempre sí, voy con agencia porque yo sé que si es una buena agencia, porque luego hay agencias que, mira, juegan con el dinero de los modelos. Ah, o sea, ¿te ha tocado eso? Eh, pues no personalmente, pero sí he visto agencias porque yo cuando lo veo me salgo Ajá. y yo nunca firmo exclusividad. Entonces, para que no me retengan sí. ahí, así como que no, tienes que estar aquí ya. Sí, sí, sí. Porque luego hay agencias que es un negocio luego traer modelos de otros países. Okay. Entonces, de repente, a lo mejor tú no me has pagado mi comercial y yo no he cobrado en quién sabe cuánto tiempo, pero resulta que la marca sí pagó a la agencia. Pero tú, como agencia, usaste tal vez mi dinero para traerte, no sé, a un modelo de Argentina, de Brasil, ¿sabes? Para ponerlos a trabajar porque les firmaste exclusividad. Yeah. Entonces. Ya ahí es cuando dices tienes que tener una buena agencia. Sí. porque Sí, que si, confíes, es tu socio. No, y que tenga tus pagos, que respete tus pagos, tus tiempos, tus castings. O sea, que... Porque yo digo, tus talentos son tu herramienta de trabajo. Sí. Si los descuidas, ¿con qué trabajas como agencia? Totalmente. Pero luego es verdad que las agencias como que Sí, descuida, sí, o sea, como dicen, hay, hay otro descuidan. talento, hay otro talento exacto. y está de moda otro, porque no sé luego qué. hay muchos. Sí. Luego hay muchos talentos y pues si tú te quejas y haces tu pataleta, pues te van a decir, "Tengo sí, 100 modelos sí, más, no pasa exacto. nada", ¿sabes? Porque si sí es un mundo muy competitivo ahí para los tema de los trabajos. Y, y justo lo que te decía, o sea, ¿cómo funcionan los, los precios ahí? O sea, tú me imagino que depende de la campaña, no, depende el sapo, es la sí. perrada. O tú tienes un tabulador que digas, a ver, pues yo cobro entre esto y esto. Yo soy muy hermosa y voy a cobrar esto. Sí, o sea, no, 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 no te lo imagínate. sé. Tal vez no, te, estaría increíble. No, 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 yo cobro. Sí, o sea, yo Euros. tengo entre acá y acá. O tú avísanos. No, ellos, este, es dependiendo, digamos, de la campaña, el comercial, de la marca. Eh, ¿De qué papel juegas tú en la campaña? Ellos ¿sabes? hacen esta negociación. Entonces, no. Eh, sale el casting así como tal. Te voy, exponer, te voy a poner ejemplo. Refresco, no sé, sabroso. Refresco sabroso, tiene un comercial de una temporalidad de tres meses. Necesitamos tres personajes. El personaje, el uno de tal y talidad, perfil latino. Esta vez no sé luego personaje dos tal y talidad no sé caucásico sabes así te ponen todos los perfiles y ya tú dices ah yo encajo en este perfil okay. entonces obviamente cada perfil tiene un precio porque es dependiendo si te ves o no entonces supongamos que a lo mejor refresco este refresco refresco sabroso a lo mejor está pagando mal y tú dices pues yo no me postulo ah. Porque Desde ya ahí no, sale el precio, tú ya lo ya, ves. Ajá, exacto, mm. pero la marca ya lo pone de una. Yeah. Y obviamente, aparte de ese precio, es que está la comisión de la agencia, no incluida. Okay. O sea, siempre es aparte. En los comerciales siempre es aparte. O sea, cuando ya a ti te dicen el precio es porque ya está se tomó la comisión de la agencia. O sea, la comisión de la agencia es como que, digamos, se le paga a la agencia lo del modelo más su comisión más no sé el IVA por ejemplo por, por ejemplo, así ok sí. sí, está bueno o sea tú el, tú, escoges. tú eliges porque luego cuando haces comerciales así tienes que tener exclusividad o sea por ejemplo si yo salgo con refresco sabroso no puedo salir con refresco jugoso me entiendes o sea y los contratos normalmente duran tres años ¿Qué? así el, así el comercial dure tres meses al aire entonces y eso no te hace perder, o sea, que luego se vuelva como esta bola de nieve gigantesca de que, como ya trabajé con leche sabrosa, refresco sabroso, tenis sabrosos, playera sabrosa, el año que entra. Pues a ver, ¿para quién trabajo? Porque ya tengo Exacto. Bloqueado. Sí, luego te bloquean mucho. Uh -huh. Luego te bloquean mucho porque es entendible. Pero sí, sí, si sí. ya tu comercial. Fue tres años. Fue una temporalidad, no sé, de a lo mejor del mundial que sabes que ya no va a volver a salir más. ¿Qué necesidad tienes de bloquear al talón? Sí. Tanto tiempo, porque les tumbas trabajo. Entonces, por eso es que ahí es donde tú tienes que elegir qué uh -huh. trabajos tienes que aceptar. Sí. Porque no te vas a hecho en la exclusividad que, pues no te sirve luego de nada, pero yo como yo no hacía tantos comerciales, yo hacía más fotos sí. y ahí es más más diferente, es diferente. ¿Por qué ahí no hay porque No, porque luego son como catálogos, cosas así, depende. Si es una campaña tipo de foto fija, ajá. que por cierto la campaña, la, el trabajo que sacó a mí mis deudas ajá. fue una de leche de Santa Clara, Clara. que dice, eso estuvo increíble, yo decía sé sí, no le debo a nadie. Ajá. Entonces, ajá, pero esa fue de foto. Ok, y la de Coppel fue igual de foto. Ajá, también yo sí, trabajaba un montón con ellos, okay, okay. pero de que casi todos los meses sí, trabajaba con ellos, sí. Ok, buenísimo. Y sí, pues obviamente ahí te vas encontrando como como ¿De empresas marca, que pagan ajá. bien, empresas que no pagan no, y tan bien. ¿qué marca bien, va empresas contigo? Que... O sea, ¿sabes? Sí, okay. que, por ejemplo... Lo... Coppel siempre era como que es que Ari es nuestro perfil y siempre así como que a veces yo no estaba ni asistía a los casting y le decían a la agencia no es que no importa que venga ella tal el día a trabajar o sea ya yo iba directo buenísimo porque ya me conocían y ya trabajaba un montón con ellos ya era la, la de la casa exacto sí éramos varias que siempre eran fijas ah buenísimo buenísimo uh -huh. y además digo la agencia aparte de eso sí sirve para conseguirte esos deals Exactamente Porque Coppel no te marca a te ti hola, ¿qué tal? Sí. No, no te va a marcar a Tienen ti directamente que, ¿sí? No, le marca a la agencia Y la agencia ya te arma Como tu calendario, digamos Totalmente, totalmente Oye, Yari Y en el tema de Justo del modelaje De la belleza O de la industria de la belleza Como una de las cosas Que, que siempre me pregunto es ¿Qué, qué tanto gastas? ¿no? Porque así como ganas Para la sesión de fotos Para lo que sea Sí, si tú gastar. estás vendiendo de cierta manera la fotografía o salir en el video, ¿qué tanto gastas en la crema no sé qué, para que el ojo se vea no sé qué? El shampoo, ya. que te queda espectacular el pelo. El, la dieta de pollo orgánico zurdo, porque <laughs> es la zurdo. que zurdos, puros pollos zurdos. Sí, sí, sí. Es una dieta muy especial. Tiene que ser pollo zurdo. <laughs> sí. Les ponen lápices, les enseñan a escribir a todos los pollos, y de ahí ya ven. ¿Cuál, ¿Cuál pollo es el, escribe con la derecha? ¿Cuál es el mejor pollo zurdo? <laughs> Exacto. O sea, ¿qué tanto gastas en estas cosas pues cuando estás verdad, en esa industria? yo personalmente no era la que más gasta, no soy la que más gasta. Así que tú digas, ay, que la pestaña, que no sé qué. Ajá. No, ¿eh? de, de hecho, empecé a usar así nada más literal como una cremita hidratante ya en las noches. Ni usaba protector solar, empecé a usar hasta recientemente. Okay. O sea, yo soy el tipo de persona que, ay, ya me bañé. Ok. Ya. De qué con sí, qué jabón? Listo. Sí, ya. sí, sí. ¿Sabes? O sea, no es como que hay un. Con jabón roman, ¿no? Sí. Con polvo así sorte. ya. Sote, ¿no? Así. ¿Para no, que me dure. Sí, no, creas que yo era como que ay, la que más gasta en productos y así. No, 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 no. no. Yo literal, productos que se encuentran en el súper. No es como que tú Nada, digas, loco. ay, wow, qué cosa sí. tan loca. todo un jean normal, ¿sabes? Y de vez en cuando ahí darle el ejercicio, pero. No más de ahí, las mascarillitas esas normales, las baratas, mira. Sí. Nada así como es que, que tú digas del otro mundo. Sí, sí hay muchas chicas que sí. Yo conozco gente que de repente me dice, no, pues este año me gasté, de verdad. ¿eh? Hace poquito hablé con una chava, me dijo, pues es que yo me dedico al tema de, de, de wellness y de beauty y no sé qué. Y este año llevo gastado un millón de pesos en mi físico, en, en temas de cremas, o sea, no operaciones. Wow. Solo cremas, pastillas, suplementos. ¿Qué cremas compra? Es ella. No tengo pero ni idea. O sea, <laughs> pero deben de ser las mejores del mundo. Pero sí, o sea, es impresionante como si te quieres ir para allá, todo lo que hay, ¿no? Todos los precios que hay para no, cuidar. Hay de todo, todo. ¿Sí? hay de todo. Sí, sí, sí. Hay de todos los precios y todo. Creo que lo más caro que he pagado ahora unas pastillas y que para que me crezca el cabello. <laughs> ok, ok. Máximo, no sea, máximo. De ahí no sé. Sí, exacto. Y mira, no he visto. No he sí, visto. No lo veo claro, no así que vamos veo, a invertirle más ahora ahí. Ya no sé si valió la pena. Exacto, sí, totalmente. Oye, una vez dijiste en, una, en, en un video que hay de todo tipo de, de campañas que tenías de repente como que meses... Muy buenos, que a lo mejor en un mes pues, fue increíble ese mes y, y, y ese mes ganaste 100 mil o te pagaron 100 mil y hay otros meses de 30 mil. Y eso le pasa a muchísima, muchísima gente que pues no tiene a lo mejor un trabajo regular o un trabajo... No, de aquí no emplear. sabes cuánto vas a ganar, digamos, ciertamente, ¿no? Total. Fijo. ¿Y, y cómo manejabas esta incertidumbre. O sea... Te organizabas, de cierta manera decías, híjole, si este mes es 100 mil, pero no voy a festejar porque no vaya a ser que el siguiente, pues no. voy a ahorrar para la renta o O sea, ¿cómo manejas la incertidumbre? Pues lo que yo hacía era, obviamente, pues controlas tus gastos, ¿no? Y yo siempre, como en mi cuenta, como pues tenía que pagar renta, ¿no? Decía, tengo que tener mínimo dos o tres rentas seguras. Ya adelantado. De tres guardado. meses. O sea, no importa que los tenga guardado ahí en mi cuenta, pero algo de que no existen, ¿sabes? Y así, y obviamente seguir trabajando, ya nada más con el hecho de asegurar las rentas, ya yo estaba más tranquila. Sí. sí, siempre ahorraba dinero, si me iba muy bien un mes, guardaba y decía, ok, no ha pasado nada, gané normal. Sí. Porque pues tampoco me iba a volver loca, porque pues yo ayudaba a mi familia en Venezuela, entonces pues no sé si por allí te enteraste de lo de las operaciones de mi hermana y así. Sí que pues miran, baratas, baratas, que uno diga baratas, baratas, no estaban. Y Pues fueron en Venezuela, sí. que ahí era más, más barato, barato que acá en México, porque aquí en México pues vaya que la medicina sí es muy costosa. ¿Y cómo mandas ese dinero? Eh, pues le depositaba directamente a los doctores, por ejemplo, una vez tuve que pagar, no sé, como 90 mil pesos de insumos médicos. Uh -huh. Entonces obviamente me dan como una cuenta. Y pues voy al banco y pues hago transferencia internacional. Okay. Y me cobran sí, una comisión cobran, sí. bien bella, sí. muy hermosa. Incre padrísima. padrísima. A todo el eh, mundo padrísimo. le encanta pagar esa comisión. Sí. sí, nomás se te sube el precio, sí, por sí, la comisión. Así, ¿Y ¿Pero ¿Por? ¿Sí? ¿no tiene Paypal? ¿No tiene Paypal, doctor? Y todo el del banco. Gracias. No, sí, no sí. luego con el Paypal te cobra para enviar y para recibir. Pero, Entonces, bueno, bueno, sí, o cripto. Sí, es que no, por eso que luego sea, las, sí. las criptomonedas. Entonces, así era que pagaba porque podía mandar como el comprobante. Entonces, sí. a ella se lo aceptaban allá. Ok, ok, ok. Y en el tema de pasarelas, en México también ya llegando acá hiciste, ¿no? ¿no? No, la verdad no. O sea, yo no era de pasarelas porque sí llegué a ir, no voy a decir marcas, sí llegué a ir a casting eh, y me dijeron que, que mi cuerpo era muy latino, que tenía que estar más delgada, uh -huh. que por eso pues yo no quedaba en los castings de pasarelas, okay. sí. pero me lo dijeron así súper feo, debe ser horrible, sí, ajá, sí. y yo le dije, pues yo lo que estoy es buena, ya ah. quisieras tú, y sí, porque pues te hablan de una manera de que, no, es que es, estás muy cuerpo latino, así sabes, te ven sí, así como, sí. y ya, yo lo que estoy es buena, ya quisieras, y me fui nomás, y yo dije, pues ya sé que por aquí no, no es, por sí. aquí no voy, no te gustó, ajá, y ya me dediqué más a fotos y así. Es que debe ser, debe ser dificilísimo dedicarte a una industria en la que estás teniendo un feedback todo el tiempo de ti, no de tu sí, producto, no de tu trabajo. No de tu trabajo no de algo que hiciste, de no, de, tí, no de tu tí, joya tí, que de, de que, tu que cuerpo, hiciste, de, de ti, o sí, sea, de, es de tu persona. Tí, sí, es, es tu duro, es duro. Sí, no es. Ahí es que la gente no me compra sí. mis mochilas que hago, no. Tú no, no. eres el sí, Si sí, 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 hay muchas sí, chicas sí. que luego sentían que era culpa tal vez de ellas, sabes, como que es que tengo que estar más flaca, es que tengo sí. que estar, que tengo que subir de peso, es que mi cara, es que, ¿sabes? No, no eres tú, o sea, simplemente a lo mejor no es lo que la marca busca. Siempre hay que tener eso en claro, porque no, no, porque si no, imagínate que hay gente presión de que la gente te esté diciendo, ay, es que no quedas, no quedas, no, no, no no eres tú, es lo que la marca no está buscando para la, hacer su trabajo, su campaña, lo que sea. Totalmente. Y, y sé que lo, que lo que sí hiciste definitivamente fue el tema de, de Mis México, este, o mis y mi Ciudad de México, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona? O sea, Eso estuvo raro. Quiero, exacto, quiero, quiero entender como estos beauty pageants o como certámenes de belleza. ¿Dónde está el negocio? O sea, el negocio es ellos. Yo me pregunto lo mismo, mira. <laughs> sí, porque conmigo no está. A mí no, no había, mira. A, a mí ver, no me pague, ¿cómo, ¿Cómo funciona entrar a, a mi ciudad de México y querer representar a, a México, a Miss México y demás? Pues, mira, a ver, esto fue muy raro la participación que yo tuve en mi Ciudad de México. Bueno, es que. Para los que no saben, ya pues yo soy mexicana por naturalización, o sea, presenté un examen aquí, ¿sabes? Por ahí como a finales del 2019, no sé, tiene rato ya, que ya tengo mi pasaporte, mi INE mexicano, y pues obviamente pues todo lo que yo haga dentro del país es como mexicana, ¿no? Sí, sí. Entonces pues me dijeron de un casting, bla, 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 y yo dije, me presento, ¿no? Igual, si no me presentaba en ese entonces, ya luego no entras porque hay un tope de edad. Okay. O sea, por ejemplo, si llegas a ganar el Miss México, tú no puedes ir, no sé, al, al Miss Universo teniendo más de 27, me parece. Creo okay. que la edad tope es ya. 27. Entonces, sí, creo que para sola como las nacionales, digamos, tiene que tener 25, 26, o sea, no más de ahí. Entonces, pues ya yo estaba como en el límite y dije, ay, pues bueno. De una vez. No pasa nada, mira. ¿Por ¿Qué puede pasar? Que me digan que no, me voy para mi casa, Ajá. no pasa nada. Entonces, pues todo fue muy raro porque fue tema pandemia, eh, obviamente no hubo así como que dijeron, no, la gente está muy asustada, obviamente, ¿no? Pues entonces no hubo como concurso presencial, sino que designaron. Okay. Entonces, si sí habían actividades y no sé qué, como tenés que tener tu proyecto social, bla, bla, bla. Entonces, pues en esto de que son peras o son manzanas, a la que habían designado fue a mí. Okay. Entonces como que... Adignado obviamente fue como de que tú eres, sí, tú ¿no? eres. de lazo pues así. Exacto, porque no hubo concurso como tal, sino que entre los organizadores... Se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo y dijeron, pues a ver, entre las niñas tal vez puedes llegar a necesitar menos preparación para poderla mandar a un nacional o sabes, o a hacer algo. Entonces dijeron, bueno, vamos a mandar a esta niña, que ellos estaban como entre sí en que si no, porque obviamente te imaginas que yo llegara a Nacional iba a ser un escándalo, porque yo no nací aquí. Entonces, ellos tenían como ese miedo, pero decían, no, pero es que sí, sí puede hacer un papel interesante, ¿me entiendes? Entonces, pero luego cuando ya entré, que yo empecé a ver como que... Mm. No me gustó y dije pues renuncio, firmé mi cartita sí. y que le dieran la corona a alguien más y pues el lugar a alguien más. Y yo dije pues como que sí está cool, me gustó haber experimentado como ese medio, digamos, sí. ¿no? Ese campo, sí. tantear la zona. Pero yo dije no, a de aquí no soy. Y, y, y pues ya me salí, listo, no hubo mayor problema, hablé con, con ellos y les dije pues qué pena, pero pues ya es que no. No siento que, ¿sabes? Son mucho tiempo, son muchas actividades que uno tiene que pasar. Eh, obviamente, pues no. Yo tengo que trabajar, no puedo nada más estar como por amor al arte. ¿me pero entiendes? yo juraría que te pagan ahí, o sea, es increíble que. que... No, Nunca yo creo que. ¿O tienes patrocinadores o algo? Eh, sí, pero luego te patrocinan cosas que necesitas para el concurso, por ejemplo. Yo digo que es una plataforma muy buena, digámoslo así para darte a conocer, ¿sabes? O sea, si digamos, si de, de plano no usas redes sociales, a lo mejor no estás en ningún lado y te metes a un concurso como este y llegas a tener un desempeño importante, ¿no? Tal vez ahí es donde ya te das a conocer, te surgen más trabajos, te salen marcas, trabajos, campañas, ¿sabes? Ese okay. tipo de cositas pero hasta que yo siento que la verdad desde mi punto de vista yo siento que en, en México no es tan sonado el Miss México como okay. yo siento que era sonado en Venezuela que Venezuela era un escándalo okay. o sea yo siento que todo el mundo sabía lo quién veía era. y sabía todo el mundo sabía quién era la Miss Venezuela Ganara o no Miss universo ganara universos. o no todo el mundo sabía o sea, eh, eh, si, si era como big deal, ¿sabes? O sea, de que todo el mundo sabía. Y yo sentí aquí en México como que más bien tú le preguntabas a la gente, bueno, mi experiencia, ¿no? Y como que la gente decía, mm, no, no, no sé, no lo veo, no. no. Sí, no. Miss México, que es la, la misa historia, ¿no? Sí, Miss México, ¿no? Ajá. <laughs> entonces, como que yo dije, ah, qué, qué, qué curioso. Sí. Pero pues, como que en sí, el entorno como del Miss y así, a mí no me gustó y por eso me salí. Ya, totalmente. Sí, este, pues sí, qué curioso que. En pero ese... lo, lo experimenté, lo viví ahí, digamos que a medias, sí, pero ya. Sí, llegaste. Dije, sí que, hola, be, buenas, adiós. Ven y viví, exacto, sí, llegaste, viste hola. que había, no te gustó y listo. Yo sí hubiera pensado, exacto, como que a lo mejor ahí, pues, no sé, te llovían los patrocinadores o, o, o alguien te pagaba, sí. porque si sí es mucho tiempo, me imagino, o sea, es un trabajo que tienes que estar haciendo sí, es por un cero trabajo. dinero, exacto. esperando como que algún día llegues a... ¿No? Y como es, es Miss, Miss Ciudad de México, luego Miss México, Miss Universo. Ajá. Ya. Y ya. O sea, sí, si, por ejemplo, la que queda así como, digamos, la que gana, gana, uh -huh. va a, a Miss Universo y luego la otra que sea Miss Mundo y luego la otra que sí hay otro concurso y así sabes. Ok, ok. Y yo, bueno, ya obviamente, evidentemente, si llegas a Miss Universo, seguramente sí si el tema del patrocinador. Ya, ahí sí. Uh -huh. Pero siento que es un ambiente. Fuertecito, la verdad, así como de mucha presión, ¿no? Sí, sí, obvio. No, sí, pero es sí. que es el mismo tema que, que dijimos hace rato. O sea, sí. si todo el feedback, o sea, si es, si estás oyendo hablar a la gente todo el tiempo de ti y de cómo te ves o de cómo hablaste, o de cómo, o sea, eres tú, eres tú otra vez. Entonces yo siento que es muchísimo más, somos más sensibles a recibir una crítica. Sí. Nuestra propia a de un producto, como que te sientes más alejado, ¿no? O sea, si yo fabrico micrófonos sí, y tú me dices el micro, me duele, pero no me duele como si me dices tu nariz o, o hablaste raro, tu cara, raro, tú. Tu cara sí. o tu. Sí, sí, está sí, complicado Sí, y más en un mundo que mucha gente piensa que si eres bonita, si eres modelo, eres Ajá. bruta, entonces. <risa> sí. <risa> ¿Y sentías es como este que... como estigma? Sí. Ah, pues sí, sí, sí. sí. Mucha gente, como que. Sí, 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 sí. O sea, piensa que, como que, ah, pues está bonita, no importa. Y el pelo nomás le sirve para peinarse, ¿no? Ya, o, sea, o sea, la sí. cabeza nomás para echarse tintes. <laughs> sí, 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 totalmente Pero no, o sea, si luego cuando, si luego lo analizas, obviamente de que hay de todo, hay de todo. Sí, ¿no? Sí. no, 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 vivimos en un mundo diverso. Sí, sí, si te encontraste unas que sí y otras que no, ya de todo. Hay un claro. mundo diverso, mira. Pero si luego, este, hay chicas que tú las ves, ¿no? La Miss, no sé mis de tal no la mujer fue y no sé es ingeniero es médico o sea es doctora tú dices en qué momento hizo todas esas cosas y tiene 25 años sí. sabes y su proyecto social es yo construí unas carreteras en una montaña para una <laughs> comunidad que no tenía nada ni agua sí. y tú así wow o sea sí hay cosas muy increíbles o sea creo que luego si sí está como eso digamos eso visual de que ah es que pues son modelos pues no no, so. son, no son listas, no son inteligentes, no estudian, ¿sabes? Totalmente. Ahora me voy a pasar a, a, a las joyas. Hablemos. Eh, empiezo por Hola y me voy a Glowa. Okay. Este, cuando abres Hola. Eh. Ahora Globa, ¿eh? este, para que la gente no se confunda. Tú, que estás viendo, oyendo, no te confundas. No es, te lo, confundas es lo porque mismo. Porque todavía preguntan, ¿eh? Sí, ah, sí, ¿Sí? ¿Neta? sí y yo Es que ya soy chisme viejo. O sea, <laughs> ya te lo he dicho 30 veces. Sí, sí, es lo mismo. Es, o sea, es nuevo ahora el nombre, luego hablamos. Escúchame, ahí sí, <laughs> este, La empiezas en parte, digo, y obviamente ya se veía desde antes que el tema de los accesorios te llamaba la atención, sí. pero en parte porque tu, tu mamá y tu hermana que se quedaron en, en Venezuela, sí se quedaron en Venezuela en ese momento, ¿no? Eh, o sí, ya habían venido no, para. No no no. ¿Cómo, eh, ¿Cómo fue la transición de ellas? Mira, la transición fue que yo tenía unos ahorros, entonces okay. yo dije, pues ya llegó el momento, ya me tengo que traer, ya pues mi hermana no tenía en ese momento como digamos otra operación que le tuvieran que hacer o algo, y pues yo tenía un dinerito y dije ya. Mejor que se vengan a vivir conmigo, porque imagínate que, fíjate que yo le mandaba más dinero a mi mamá para que hiciera súper y cosas y así, que lo que yo me gastaba aquí. Uh -huh. Y no le alcanzaba a ella. Imagínate. Sí. Y yo decía, pero es que no es posible. ¿Cómo que está más caro allá que aquí? Mejor vente. Entonces me sale mejor, más barato aquí. Sí. Entonces, pues ahí fue la idea. Y pues les compré el pasaje y me las traje. Cuando llegaron, a literal un par de meses después, o oh, vaya sorpresa, pandemia y cierra todo. No había trabajo. No había trabajo. Entonces aquí su señora se vio en aprietos, porque yo dije, vamos a poner las cartas en la mesa, vamos a contar los pesitos porque esto se está poniendo complicado, familia. Hay una renta que pagar. Entonces, ya somos tres. Y ya somos tres bocas. Y un perro. Entonces, somos muchos ya. Entonces era como que quien dice, éramos muchos y parió la abuela. Sí. Entonces, bueno, eh, yo seguí trabajando por suerte porque las marcas con las que yo trabajaba sí me seguían llamando. Obviamente pruebas y todo, ¿sabes? De que llegaba a mi casa, me quitaba todo el tela en la puerta, me desvestía, mi mamá lanzaba todo así casi que con guantes y yo me iba directo a bañarme. Porque pues eran los momentos en que la pandemia estaba como muy tensa, claro, ¿sabes? Pero no podías frenar. Pero no podía dejar sí, de voy. trabajar porque no era una opción para mí. Mi hermana trató de buscar trabajo. Este, Mi hermana usa silla de ruedas, ¿no? Entonces luego sabemos que hay empresas que no les interesa contratar personas con capacidades diferentes, o sea, como que no está en su radar. Piensan que tal vez no sé, no, no sé, como que no sé. Mira, yo siempre digo que luego las cosas están en la mente y no lo sí. que uno pueda llegar a hacer, ¿no? Entonces bueno. Eh, no conseguía trabajo, le, ella mandaba, mandaba, mandaba y cuando se daban cuenta luego que estaba en silla de ruedas, pues es como que, ay bueno luego te avisamos, wow. entonces no le dan trabajo. A Mi mamá también se le complicó, pues mi mamá está grande, sabes, o sea, eh, y bueno yo vi, vi, fui viendo como que la situación muy incómoda de que yo decía, pues ellas quieren hacer algo y ya estaba casi un año de que nada que trabajaban y así, entonces yo decía, pues qué podemos hacer y un día que me harto y que tengo que tenía ahí un, un dinerito, y yo digo, pues, ¿qué sé hacer? O sea, ¿qué sé hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Y pues, a ver, y, y pega y si no, mira, lo intenté y no me quedo con, con la idea en la cabeza, retumbando qué hubiese pasado si lo hubiese hecho. Okay. Entonces, que un día digo, ay, hay que hacer pulseras y no sé qué, que pues yo las tejo y bla, bla, bla. Y que obviamente empiezo a buscar, empiezo a averiguar. Quién me vende las bolitas de plata y que sea que sean plata y que me va a vender materiales de calidad y dónde lo compro y a dónde voy a dónde pregunto y empecé a moverme por todos lados pam 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 y ya cuando di con ciertas cosas con materiales que quería hacer pues yo dije ay mira en lo que son peras y son manzanas me senté en la sala, en el comedor de la casa a tejer mis pulseras okay. a quemarme las uñas pues tenía los dedos quemados estos dedos de tanto, de tanto... De que, Sí, claro, porque cada vez que, si son tejidas, como y encerado se llama, cada vez que quemas y así, pues tienes que hacer un cierre. Con el dedo. Entonces, sí, yo no lo dejé hacer con el dedo, pero yo lo hacía con el dedo porque quedaba mejor el acabado. <laughs> lo que el sea dolor, por el acabado. El y le hacía así, y todo negro, ¿no? Sí. Es más, yo sí, porque mira, me fui a sacar la licencia hoy, entonces así estabas. Así. Sí, así estaba. Entonces, mi y mamá y mi hermana me ayudaban con otras pulseras. Entonces así fue que fuimos poco a poco. Yo me ponía literal en la terraza de la casa a tomar las fotos, para ponerlas sí. en el Instagram, en la página. Sabes, ahí yo... Sí, te buscando, inventaste el te, te inventaste Me reinventó. O sea, lo que no sabía, me lo inventé al momento. Y sí, mira, yo... Ah, que hay que hacer tal cosa. Lo, ahorita lo hacemos. ¿Y qué es, cómo, cómo se siente ahorita seguir trabajando en, en familia? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo está es la, padre? Porque, me imagino que es increíble porque es tu, es ma, es tu mamá y es tu hermana. Sí. Pero también, también me imagino no, que o sea, ha de tener cosas. Yo, la gente diario, que, conozco, sí, sí. Sí, que conozco, sí, que conozco, sí, tiene obvio. empresas familiares. Es de que, eh, mi hermano, ya le dije, pero lo quiero mucho. Pero ya le dije pero que eso odio. no sé qué, pero lo odio también. <laughs> sí, 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 Pero obvio. Sí. mi hermano, y yo es como que cállate, te odio, bla, 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 bla. Y luego te ves bella, ¿viste? Bella, coqueta, <laughs> mmm, <laughs> poderosa sí. tú hoy. Pero no, obviamente estamos trabajando, ¿verdad? Cállate, no. A mí me gusta más lo que yo digo a mi mamá. Se callan las dos y nos traje que tú no digas nada. <laughs> Sabes, o sea, como que... No, y sobre todo con tu mamá, porque claro, tu hermana, pues, al final es tu hermana, pero tu mamá, ¿dónde sí. está esa línea? Ajá. Entre que... Sí, sí, sí. De que son tus socias en Hola en, en, en o, 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 o les pagas un sueldo y listo. No, ellas tienen como su sueldo, pero literal se, la empresa se creó o, y se creó para ellas, pues yeah. porque ellas no tenían trabajo y yo quería sí. hacer algo para que dieran trabajo, para que tuvieran trabajo. Y ahí está lo... O sea, literal es... De ellas para ellas. Entonces, sí, totalmente. Pero ahí está lo... No, porque es tu mamá y a la vez es la sí. empresa. Está, está, y luego está padre, imagínate está que, que mi mamá me ayuda a tejer ciertas cosas y así. Y me dice, ah, mira lo que hice, no sé qué. Y yo, muy bien, te ganaste un pesito. <laughs> y mi mamá, ¿y qué así <laughs> Y yo, oh, me voy. respétame, soy tu respétame, madre yo. porque yo te parí. Ay, sí. ¿No? Esa sí, frase sí, les sí. encanta. Sí, sí, sí. Págame todos estos años que te di de vida. Sí, exacto. Y yo, ay, Sí, déjalo mejor. <laughs> sí, totalmente. Y este cambio de nombre de Hola a. Tenía yo una bolsa por aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ah, es okay. que ahorita te iba a enseñar algo. Ajá. Ah, cuando, cuando quieras. Son cosas de, de global. Ajá, es que te iba a enseñar. ¿Las quieres poner en la mesa? Sí, mira. Súper. Sí, bueno, sí. te quería enseñar primero como que la pulsera que yo empecé a hacer, la primerita. Y la era? bolsa es de tendencia de a mí. Ah, sí, sí, sí mira, sí, mi bolsa sí, reciclada mira, de qué tendencia va a estar. Acá está. Sí, mira, esta pulsera que tengo aquí literal fue la que más se vendió cuando salió Hola y mantenemos todavía el diseño, pues. Ok. ¿Y dónde sacas estos diseños? ¿De tu me cabeza? los inventé. O sea, dices aquí, me lo bonito. O sea, sí, se yo bonito. soy súper inventada, viste, yo digo... Mira, no sabes cuántas veces la tuve que hacer para decir así. Así queda. Así va. Okay. Así va. Entonces me la ponía yo y yo decía, mm, sí. Y luego buscaba una mano más gruesa para ver cómo quedaba en diferentes manos. Ok. Porque yo quería saber si va si a haber. Un bien señor la... en la calle, ¿no? Ay, Disculpe, o sea, caballero, usted que tiene la mano así bien, bien anchota, sí le puedo sí, pedir. Sí, a <laughs> ¿no? ver si no se le enredan los pelitos. Entonces sí, yo a todo mundo le pedía porque obviamente no puedo hacer las cosas con mi medida. Mira este verracito, o sea, sí, sí, a sí. dos y se quiebra. Esto, o sea, no puedo hacer las cosas a mi medida porque a la gente no les quedaría, sí. les quedaría apretada. Entonces, bueno, mira, aquí te enseño. Esta fue literal la primera que ah, me que encanta, salió. me encanta, me encanta. Yo Entonces, tengo el bracito igual, fíjense, es, voy a tener la misma talla. Me encanta, está increíble. Ajá, increíble. Esa fue la y exacto, primera. o sea, tú ibas poniéndolo, lo ibas poniendo, lo la, la armeaba, la desarmaba, la armaba, la desarmaba, la armaba, la desarmaba cien veces hasta que yo decía así me gusta. Ajá. Sabes, como que tiene brillito, pero no suficiente como para claro. que sea una pulsera que puedas usar siempre, sí, sabes, totalmente. porque de repente qué tal te gusta el brillo, pero qué tal no. Me encanta la calavera. Ah, la calavera es de Suárez. Sí, este fue como el producto que más se vendió. Cuando recién salimos, o sea, de que la teníamos en varios colores y se acababa, y se Entra. acababa, y se acababa. Y por la hora, pues ahí sigue, se quedó como producto base. Ya, totalmente. Súper. Ahí está. Ajá, entonces mira, uh -huh. sí, esa fue la traje para mostrarte porque es como que la que siempre ha estado, esta fue la que me quemó los dedos. Ok, exacto, es la... Es esta la, fue con la que empecé. Es el, el pro producto estrella. Sí, ya cuando, cuando salió la, eh, fue tanto así como, porque como que yo fui documentando todo el proceso, ¿sabes? De que, ah, yo ya estoy haciendo esto y compré estas cosas, ¿sabes? Que son de y bla, bla, y las bolitas de plata y estas son piedras volcánicas. Entonces, ahí como que iba y luego si la gente me pregunta ¿y qué, ¿de qué sirve una piedra volcánica? Pues de muchas cosas, ¿no? Porque puedes agarrar, tu piedrita volcánica es una piedra porosa. Entonces, si, no sé, si de sufres de ansiedad, estrés, lo que sea, te puedes poner ahí un aceitito esencial, lo traes ahí y te da como el olorcito así. Sí, está bueno. tú, Sí. Yo pensé Antes que la sembrabas el... y sale un volcán. Ah, no. también. ¿sí? También una vez lo intenté. <laughs> Entonces, pues cuando salió a uh, casi el tercer día pues ya no tenía nada. Es lo que te iba a preguntar. Sí, sí. A ver, me voy a regresar justo al tema del cambio de nombre porque quiero hacer énfasis ahí. Sé que tuviste que cambiar el nombre por un tema de registro, porque pues seguramente hola ya estaba o algo así. Sí. Este, sentiste, o sea, lo quiero preguntar porque bueno, tú ya leíste algo, algo de Ajá, mi libro, sí, no sí, vas sí. a la mitad, ya me dijiste. Ajá, voy por ahí ahí voy. Este hay una parte en el libro en donde yo siempre digo que el nombre, hombre, hay nombres buenos hay nombres malos, pero yo siento que si tienes un buen producto, sale. Sale, sí. ¿Sentiste eso? O sea, sentiste que cambiar el nombre de Hola a Glowa cambió algo, o en realidad. La gente se confundió un poquito. A nivel comunicación. Sí, la gente, o sea, no, yo siempre como que siempre lo dije, lo dije, lo dije, que era lo mismo, pero hasta hoy es que creo que ya la gente ya como uh -huh. que ya entendió. Pero a nivel venta... Pero al, no, a nivel venta no, no, no afectó. Claro. No afectó para nada, sí, sí, sí. Ahí sí, no. Ahí es lo que yo digo que eh, en tu libro hay una parte muy interesante que dices que luego nos matamos mucho tratando de perfeccionar algo. Que no sabemos si al cliente le va a gustar. Sí. O sea, que si la caja, que si la foto, que si la etiqueta, que si pícale aquí. Mientras cumpla la función y el producto sea bonito, porque al final de cuentas, ay, sí, qué bonita bolsa. No la vas a usar. La bolsa la. Ah, aquí sí. La y sí. ya tiras la bolsa y te pones la pulsera. Claro. Sí, es una experiencia bonita que la abras, pero si sí, ya. El núcleo es la pulsera. Exacto, el sí. núcleo es la pulsera y si la pulsera ya sirve te avientas, ¿no? Sí. Y yo siempre he sido como que, ay, pues me aviento y no, que eso fue lo que pasó con Ola. Yo no sabía que me iban a decirnos que este nombre no. Entonces, para mi sorpresa, ya yo tenía bolsas, sobres de envío, cajas, todo. todo. Y ahí lo tengo en una bodega. No. Pues sí. Entonces, sí. Ya hay con, que aventarse, con Sharpie, pero... ¿no? Tachando ahí. <laughs> Les he hecho, así. Puedes Try. hacer una colección especial, ajá, que se llame Les he hecho Before Fry. and After, ¿no? Y sí, sí. Tachas con Sharpie, glow, wow. Sí, exacto. <laughs> como los zapatos ahora que se ven como que no están así, terminados. Hay, así, es eso, es, es la intención, ¿ok? Oye, no es que quieras reciclar el material. Cuando eran los jeans rotos, yo me acuerdo que mi abuelita siempre me criticaba de ¿Cómo los jeans rotos? ¿Pero cómo lo puede estar cuando…? Pero, ¿cómo pagas más por los jeans rotos? Y ahorita yo ya veo esos tenis y digo, pero ya me siento mi abuelita. Porque, pero sí lo sí. pienso, sí lo pienso. Digo, a los jeans rotos, ok. ¿no? Yo también los uso. Pero los tenis sucios, o sea, por. A mí me encanta Ajá, tener sucio, los tenis limpios. No, o sea, ¿por qué sucios, no sucio? La gente paga por los tenis sucios Hazme el favor. Ay, ven, yo te aviento un refresco. Ya yo soy la... ¿sí? Ya, ya soy la, exacto. Yo te piso, yo te piso y págame. Exacto, págame para sí. estudiar los tenis. Oye, ¿y cómo funciona todo el proceso? O sea, quiero entender aquí como tu cabeza y el proceso de... Este proceso que me decías de le, le pongo una regreso, ¿no? Si sí funcionó. Hasta que está ya en las manos de la gente. O sea... ¿Cuánto tardan? ¿Cuántos diseños? ¿De dónde sacas o, o, o cómo obtienes proveedores? ¿Cómo checas la calidad de los proveedores? Que sí, diga, ahorita que dijiste que sí sea plata, ¿no? O sea, ¿cómo funciona este proceso? Pues, primero, este se arranca con una idea inicial, ¿no? Siempre tengo como, no sé, una idea de que yo me imagino hacer, por ejemplo, no sé, yo uso mi reloj, mi, mi Apple Watch y yo decía, hay que flojar a no encontrar correitas este, así como a mi estilo, ¿no? Entonces yo diga, ¿qué tal si hacemos correitas tejidas? Entonces, estas las, las teje mi mamá. Ok. Entonces yo decía, yo llego así estresada con mi mamá y mi hermana y yo quiero una correa para Apple Watch. ¿Y dónde, porque, dónde encuentras la cosa con la que se mete? O sea, ¿dónde? Es que ahí va, sí. entonces no llega una idea y a raíz de la idea es que se empieza a buscar lo, los materiales, porque hay materiales que ni siquiera los puedo conseguir aquí en la ciudad, los tengo que pedir, no sé, de tasco okay. o de otro, sabes, de otro lado que me los manden, eh, pero por ahora todo se maneja aquí en México. Entonces ahí voy. Si me van, ya yo tengo mi proveedor fijo, que es el que me vende plata, porque pues está certificado ellos, ¿sabes? Por el Consejo Regulador de Plata. Aún así, que yo sabiendo que él está en el Consejo Regulador de Plata, cuando a mí me entregan, yo agarro uno y lo mando por un laboratorio. ¿Ah, sí? Claro. Ah, para que nada de nada. que, nada nada, de no que van, plata no a es... A mí no me van a okay. decir que sí y no. Entonces, si yo agarro uno y lo mando a un laboratorio, igual misma cosa con el baño de oro. Agarro uno para saber si le pusieron las micras que yo había dicho. Okay. Entonces, ahí, ahí se ve como el control de calidad. Mm. Luego, al principio puede ser que depende de si es algo nuevo que nunca hemos, hemos hecho. Tal vez los uso yo primero. Los uso, pero a un nivel de que me meto a la playa, alberca, sabes, lo que sea. Como para o sea, que no se para rudo. ver la, la durabilidad. Ajá. Exacto, okay. para saber que todo esté bien. Si lo, si lo jalo fuerte, se me va a reventar en la mano, ¿qué pasa? ¿Sabes? Todo ese tipo de cosas. Entonces, ya de ahí, ya, ok, ya tú dices, ya, eh, se ve bien, está bien, es lo que queremos. Como se luce puesto muy bien, hacemos fotos, se montan a todas las plataformas. Okay. Y así es como llega ya finalmente a la gente. ¿Y este quién empaca? ¿Quién diseña? Quién envía, o sea, cómo funcionan los, <laughs> los puestos entre Ay. tú, tu hermana y tu mamá. Bueno, todas, todas ¿No? tenemos tres. Pues, mira, todas hacemos todo. Las tres hacemos todo. Yo manejo las redes y me encargo como de crear contenido. Uh -huh. Este sí tenemos como ayuda, pero de un amigo que es fotógrafo y él nos hace como la foto producto. Es la única persona que es externa a ustedes tres. Ajá, sí, sí. Por ahora, bueno, y aparte luego tenemos a la ayuda de artesanos y sí. así, ¿sabes? Obviamente, pues luego no podemos hacer todo. Claro. Pero si entre nosotras, eh, nosotras hacemos los diseños entre las tres, ahí nos vamos rebotando las ideas. No, ponle esto, quítame esto, eso no me gustó, esto me sí, bla, bla, bla. Se rebotan las ideas, eso va y viene de ideas. Ya cuando está, entonces luego es mi mamá, está más que todo en la parte como de producción. Ella nos ayuda a hacer. No todo, porque pues luego hay cosas que se tienen que hacer tipo, que literal, hay que soldarlos y así, ¿sabes? Okay. Y como tejido, por ejemplo, como aretes. Esto okay. no lo puedes hacer nomás así como... Sí, ¿sabes? No, no, necesitas un molde. Y no, eso es, eso es un molde. Es, nosotras hacemos como nuestro bocetito, nos, ha, nos, nos hacen nuestro molde como en plástico y luego va el vaciado así en, en plata. Okay. Entonces aquí luego, mira. O sea, según el, según el producto tienes. Tiene un proceso, un proceso exactamente. Diferente. Por ejemplo, esto, o sea, sí, aquí obviamente. ¿Quieres como dejar el... todo eso acá en la mesa para que no Mira, lo tengas ahí? Aquí porque están sí, brandeados, ve. Sí, ahí, ahí. Tiene el logo ahí atrás. Sí. No, está increíble. Y así como personalizamos nuestras cosas, y obviamente, nosotras hicimos como el diseñito, pues. Y ahí lo brandeamos y. No le hagas suma a mi dedo porque está horrible. <laughs> Todo, negro. Todo negro de, de la licencia. Sí. Mira, Adelante y ahí dice Ari. Globa. Ah, Globa sí, sí. Y el otro tiene la Leona. Entonces, así como cada, cada producto lleva un proceso diferente. Ya. Pero si es como algo sí, tejido. Si déjalo aquí. Si es como algo tejido, lo, 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 a veces los tejemos en la oficina y tenemos artesanos que nos ayudan, que le decimos, oye, queremos que este, le damos así? la muestra y ellos nos ayudan a replicarlo. Ah, eso está bueno. O sea, porque, porque sí, o sea, justo como que una de mis dudas era… Si tu mamá o tú o tu hermana son las que están ahí dándole todo el día, pues qué tantos pueden hacer, ¿no? Exacto. Y seguramente vendes un montón, un montón y a veces ha de ser como su debes de tener ayuda tercera, tercera, ¿no? Pues sí, mira, hablando de ventas, sí vendemos bien, pero, o sea, no como tal vez a lo que a mí me gustaría llegar. Claro, claro. Obviamente uno siempre va a querer más, pero sí no se puede, o sea, lo que nosotros tenemos es una etapa como de producción y luego ya para ellas están más libres entonces qué hacemos lo primero que llega cuando empieza la jornada del día de trabajo se revisan los sistemas ah cayó pedido aquí 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 se sacan todos los pedidos en paquetas en paquetas en paquetas y ya nada más se ponen aquí y ya tengo todo el día para hacer otras cosas okay. y y ya luego pasa recolección y se lleva todo uh -huh. Entonces, más o menos así. O sea, no es como que están todo el día sacando pedidos, bueno, fuera, pero mira, para qué vamos. Pero exacto, exacto. Vas a ver para que sí, vas a ver vamos. que sí. Este, y a estos artesanos, pues es como si fuera como por proyecto, como por. Sí, ¿no? ellos, ellos cobran por. No por proyecto, digamos, ellos cobran por pieza. Okay. O sea, normalmente eh, yo siempre, cuando vez que me acerco a ellos, yo les pregunto cuánto me saldría hacer, o sea, okay. ellos ponen el precio sobre su trabajo, claro, claro, claro. uno se lo respeta lo que ellos digan, entonces yo le digo, ah, perfecto, mira, quiero que me hagas tantas. Okay. Y obviamente se le consulta cuánto tiempo te tardarías, crees que puedas hacerlos. Igual hazme uno para saber si sí si dominas el diseño, ¿sabes? Porque luego a lo mejor son cosas que ellos no están acostumbrados a tejer o a hacer. Entonces, luego siempre se le pregunta y se habla con ellos y ellos son los que te dicen, ah, yo cobro tanto. Tal. Oye, y cuánta, entonces, contando todo este sistema, ¿cuánta gente está involucrada en, en Globo De pe a pa, aunque a lo mejor unos sean full time, otros no, otros por unidad... Es que, por ejemplo, eh, está, no sabría decirte cuántas personas trabajan en la empresa que, que luego nos ayuda a hacer esto, ¿sabes? Ah, ok, claro. O sea, porque sí. ya es una empresa contienen... Subcontratas un montón de y ellos trans tienen dos exacto, o cien. Exacto, sí, exacto sí. ya ahí no sabemos. Totalmente. Entonces, pero sí, este, de, también está la parte de las carteras que también tenemos, este... Nuestro proveedor que a la su vez tiene a su gente, ¿sabes? Entonces no sabría decirte exactamente para abajo ¿Cuánto, cuánto exacto. Es. Pero bueno, el punto es que o sea, lo que buscaba ahí es como que la gente viera qué tanto impacto, o sea, como una pequeñita cosa que haces tú, a lo mejor con la intención de que mi hermana y mi mamá y yo pongamos algún negocio porque es pandemia Generalo y, porque, y cómo ah, se cascadea esto, este tema, ¿no? Y cómo al final estás impactando a muchísima gente. Y muchísima gente está obteniendo ingresos. Sí. Eh, te sé, te sé, gracias a esta pequeñita idea. Pero cómo es la cadena de proveedores y de clientes, ¿no? Exacto. Sí, es el fotógrafo, es la chica que me ayuda sí, a organizar, no sé, sí. el bazar. Y a su vez, todos los que están involucrados en el bazar de staff son el chico del proveedor de las carteras. Y luego, los que trabajan con él, porque yo fui al taller y eran como 20 personas en el taller. Sí. Del chico del proveedor de las carteras más al que le compras la, la piel de nopal justo o sea, quiero hablar de ese tema de la, de la famosa piel de nopal este, pero sí bueno en, en conclusión de este tema está cañón no como sí, se al hace, final acabas se impactando una y vuelta, tienes una ¿no? empresa y ayudas a un montón de gente sí eso está cool piel de nopal este, cómo funciona me dio muchísima curiosidad Fíjate que he visto pieles de, de que. La piel de no sé qué, la piel vegana, la piel no sé qué. Eh, y está súper bueno ahorita porque, obviamente, todo el mundo está preocupado y ocupado por el tema de, del medio ambiente. Y tú tienes estos, estos bolsas, estas carteritas de, sí. de, de piel de nopal. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo sacas piel del nopal? Para empezar. De entrada. Sí, empezar. aquí porque si no, tú vas a tener de... ahí. Sí, ah, obvio, obvio, para que la, la, la gente lo vea. Vamos ahorita de los envíos, así llegan las carteras. Ah, buenísimo. Está, sí, es, la caja esta está es increíble. la presentación. Entonces, como cartón, no es, digamos, como que sí, sí. no es plástico, pues. Totalmente. Entonces, mira, trae su bolsita aquí como de polvo okay. para que la guardes así y aquí está la popular piel de no. La famosa. Piel. Hasta vi que también tienes luego como empaques de fibra de coco, ¿no? Ah, las etiquetitas, sí, sí, son, son de fibra de coco. Sí, mira, está aquí, aquí está. Estas son las etiquetitas, las colgamos así como tipo para no usar tanto plástico, claro. ¿sabes? Sí, sí. Entonces estas son las populares tarjetitas de fibra de coco y aquí le ponemos que sí, pues piel vegana de nopal y como que sabes guardar en un lugar seco, como sabes cómo cuidar el producto. Uno nunca pensaría de qué tantas cosas vegetales pueden sacar cosas, ¿no? O sea, Está increíble. Fibra de coco y piel de nopal. Y, y justo, o sea, Ajá, es, 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 es impresionante, es o sea... Pues te pudieran decir lo que sea y tú dices, oh, sí, no, sí. No, bueno, por supuesto, Ajá, jamás te darías cuenta. De nopal. Ajá, sí, no. no te darías cuenta. Sí, o sea, no, la gente tal vez que nos está oyendo pensó que íbamos a sacar algo que tiene espinas y es verde. No, sí, no, no. Sí, o sea, sí, vayan, exacto. Vayan a que te YouTube. va a pullar el dedo, ¿no? Sí. Cuando lo toques. Pues mira, eh, cuando yo empecé con la idea de que quiero sacar carteras, quiero eh, ir enriqueciendo, eh, enrique, se me fue la palabra. Bueno, en búsqueda. En búsqueda de más productos, mira. O sea, yo no quería solo quedarme con joyería. O sea, mi, día, mi, mi idea es un día volverme un chin. O sea, okay. yo quiero que la gente entre y diga, voy hay a todo. comprar mal de ojo en esta página web, porque aquí hay de todo. Entonces, mira, yo quiero poco a poco ir como metiendo como una variedad de productos. Por ahora solo me voy a ir como en accesorios, ¿sabes? Por ahí tengo, no sé la idea de un día quería meter como toxito, ¿sabes?, ir uh -huh. metiendo de a poquito, probando sí. terrenos. ¿Qué mira? sirve y qué no? Y vas ahí moviendo. Exacto. Entonces, empecé con carteritas chiquitas, o sea, como por ejemplo aquí tenemos una cangurera que es de piel de no para Increíble. Cuando yo empecé a investigar, yo decía, vamos a estar claros, yo no puedo salir y decir, voy a hacer algo de piel animal. Sí. O sea, digamos como que... En las redes sociales y así, pues no está bien visto y eso hoy en día ya no se usa. Entonces yo dije, ¿cuáles son las opciones? No, pues piel sintética, no, 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 tiene que haber algo más. De hecho, también por ahí escuché que hay de bambú ya. Ok. Entonces, Pero bueno, el nopal además es mexicano. Es súper mexicano. Sí. De hecho, sí lo producen dos chicos aquí, tiene como tres años más o menos que salió uh -huh. esta piel de nopal y yo fui al sembradío que ellos tienen de nopal aquí en México. Entonces me, me explicaron todo. Bueno. Lo que hacen es que la planta no muere. Le cortan como las pencas, las hojitas. Ok. Entonces todo eso lo pasan como una máquina que la tritura, pa, 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 y luego como en un solar, solario, algo así se llama, que literal es una lona de plástico, y ahí ponen como los trocitos de nopal picados, y luego se seca como por tres días, luego lo agarran y lo procesan en unas máquinas súper grandotas, y nada de esto se desperdicia, porque literal uno sirve para hacer tortilla, el otro sirve para hacer proteína, y el último proceso es que usan que es la proteína que se usa ya en un laboratorio, que eso no te lo dicen, en un laboratorio ya no sé con cuántos procesos más usan la proteína, utilizan algodón reciclado uh -huh. y arriba lanzan la proteína del nopal con pigmentos naturales que le dan el color. Uh -huh. Y así es como se hace. Es increíble. O sea, yo tampoco lo podía creer. Yo dije, yo tengo que ir allá. Está, además, yo tengo que ir a que me expliquen. Sí, impresionante. Y además, pues el nopal justo tiene esta característica que es una planta muy fácil, no, crece no, donde sea no crece en tierras muertas de hecho sí. o sea lo usan usan al nopal para regresarle a los nutrientes que pierde la tierra porque por ejemplo si tú siembras en una tierra tomate una vez te va a salir bonito cuando ya vas a la tercera ya sí. la pierda la tierra perdió los nutrientes ¿cierto? entonces el, el nopal lo que se hace es que este tipo de plantas como crece donde sea le regresa a la tierra nutriente y no muere la planta puede vivir hasta como 10 años y ahí se queda la puede seguir utilizando, utilizando, y ya la, la van cortando, cortando y siguen sacando este maravilloso invento. No, está impresionante. De verdad, está que muy impresionante. Cool. Y aparte de que no contamina tanto su producción, es más bien, digamos, que lo que absorbe de dióxido de carbono que lo que emite su producción. Ya. Yeah. Entonces, aparte de ser vegano, es sustentable. No, vegano, sustentable, mexicano, es como eh, un superhéroe. Todo, es que el nopal sí. es un superhéroe. Es vegano, es sustentable, es mexicano. Exacto. Mira, te lo comes, haces tortilla, sí. proteína y carteras con el nopal. Impresionante. Y no usas agua en su riego. No, con no. agua de lluvia. Sí. Porque con que lo riegues una vez al año ya tiene. Sí, 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 sí. Está, está muy padre. No, impresionante, impresionante. Sí, me parece un superacierto. Y exacto. O sea, la gente que nos está oyendo y que tal vez no, no está viendo el video de YouTube. De verdad, métanse a YouTube ahorita, nada más a ver esta parte si quieren, porque tienen que ver cómo se ve físicamente, que sí. eh, pues nunca en la historia de la humanidad te imaginarías que es... Que se vería igual, igual que los materiales que ya sí, conoces, sí, sí. no es como nada que tú digas, ay, wow, no he visto esto, ¿sabes? Sí, totalmente. El acabado se siente... Increíble, sí, sí, totalmente. Como de otro producto y de esos también no nada más que hay colores así neutros hay colores más vivos mira sí a ah, eso este también es sí ah, wow. sí esta también pero este es otro este es un invento yo cada vez me preguntan yo la vendo como la tres en uno porque fíjate aquí tienes y te la cuelgas así que es como ya se me enredó la cosa el asunto Ajá. te la cuelgas así y es como más casual no te la cuelgo estás para le puedo quitar esto y le puedo quitar este largo y va a quedar algo como así como de noche Exacto, entonces ya esto ya salgo es de noche. Mm -hmm. Si le quito la cadena larga, entonces ya es una bolsa de fiesta de noche. Y si le quito todas las cadenas, puedo ocultar esto hacia acá y es un sobre. Y es más elegante como para fiesta, así de. ¿Sabes? Traigo un vestido largo con lentejuelas. Más pipiris nice. Exactamente. Y es una carterita, o sea, tiene para tarjetas, todas. Que mira, yo soy tan, sí. tan especial que dejé las tarjetas en otra Esa en es otra la muestra, cartera. es de muestra. Sí, <laughs> sí. No es la mía. Y puedes creer que nada más metí un labial y las y la tarjetas y el dinero la dejé en la otra cartera que traía puesta ayer. Cosas que pasan, mira, cuando cambias de cartera rápido. Pero pues está espaciosa. Está chiquita, pero le entra Y el... es de nopal. Y es de nopal, exactamente. Está muy sí. cañón, muy, muy cañón. hoy y justo quería platicar del tema de de las de las ventas de, de estos productos, o sea, pero bueno, sé que y te lo dije también antes de empezar a grabar, ¿no? Que que tienes los cursos de, de Mercatitlán. Sí. me metí a tu perfil antes de antes de que vinieras de tengo que ver qué tanto ha visto de los cursos, ¿no? Y vi que sí, que bastante, ¿no? Me dices Ajá. a veces los ve a veces los ve los ve mi hermana, pero también estás leyendo el libro, o sea, cómo funciona la venta y yo también te veo que muchas veces pues, en tus historias, ¿no? Simplemente como no pones el link. Y ahorita Ajá. que dijiste eh, la primera vez que hicimos esto se acabó en tres días, ¿qué pasa? O sea, cuando tú dices, ya tengo todo el inventario, ¿están listos? O sea, para la cantidad de gente que te está viendo en redes sociales todo el tiempo, de seguidores y de gente que le gusta tu marca todo el tiempo. Sí. Cuando pones el link, y le das mandar historia, sientes el si el guamás o cómo, o cómo vendes o sea, lo que pasa es que lo que te decía que se acabó en tres días es porque fue el, la emoción de que acaba de salir uh -huh. la marca ¿sabes? es diferente de que cuando acaba... Y cuando de, es novedad es más fácil exacto, todo. cuando sure. es novedad mira como pan caliente, pero cuando ya es una marca que existe y está todos los días ya la gente dice, pues no tengo presión por comprarlo ahorita ya, me lo puedo comprar cuando yo quiera, sí. ¿no? cuando pues a lo mejor no me afecte mis ahorros o lo que sea, ¿sabes? cuando quiera me doy el gustito. No es como que Ay, hay que hacer ahorita que se va a acabar ahorita porque es la novedad del momento, sabes? Sí. En cambio, es muy diferente como fan, algo totalmente nuevo, una marca nueva a una marca que ya existe y ahí están los productos disponibles todo el año, a totalmente. todas horas, 24 7. Ay, no sé. Donde sea, Yo, sí. envíos en sí, te, tres días, te, te aceptamos algo. diferentes tipos de tarjetas. Paypal, de <laughs> Sí, totalmente. Exactamente. Cuando es la novedad, sea, ya, todo el mundo se abalanza. Eso sí. Y luego, ya, pues al final te vuelve. Que ese es el reto, ¿no? O a sea, volverte una marca que no sea solo por la novedad que es una marca establecida que eh, mantenerte lo difícil es mantenerte como en el juego porque pude haber sacado eso y decir ah pues ya bendito pues ya me retiro muchas sí. gracias no eh, la, mantenerse en el juego sí. y estar como innovando escuchando qué es lo sí. que quiere la gente porque antes yo hacía puras cosas de plata sí. entonces la gente ay pero saca cosas más doradas entonces yo decía pero qué voy a sacar dorado entonces empezamos a trabajar con baño de oro pero desde aquí a que encontré quién me hiciera un buen baño de oro, ¿sabes? Que, que es resistente y toda la cosa. Entonces es como escuchar lo que nos va diciendo la gente: saco esto en azul, ay, pero ¿por qué no la sacas en verde? ¿Por qué no la sacas en colores más vivos? Y ahí nos trazó okay, que empezamos a trabajar en base a, a lo, lo que, que pide la el gente mercado. Nos va diciendo. Esa es la manera más inteligente de hacerlo, siendo. Y luego, tendencia a basar. Ese negocio, ¿cómo funciona? Yo metía en todos lados. ¿no? Sí, exacto. Y ahora, heladería <laughs> y ahora, Ari. El ¿No? <laughs> sí. Sí, o sea, a ver, espérate. Y cálmate, niña. Sí, sí. Y ahora, pizzería Ari. Perfecto. Este, ¿Cómo funciona Tendencia Bazar? Eh, pues, a ver, Tendencia Bazar lo que hacemos es, tenemos ahí nuestro himno y yo digo, pues amigos, aquí a todos los emprendedores, se abre convocatoria pongo mi link y la gente tiene que literal llenar un, form un formato que ellos nos ponen, este, mi marca es tal, mi correo es tal, mis redes son tal y este es mi producto. Y nos dejan un par de fotitos. Okay. Entonces, ¿qué evaluamos nosotras allí? Porque obviamente, por ejemplo, sería injusto para ti, micrófonos One, que llevas una puesta en escena, un gran, produ un gran producto, tu mesa, tu stand, ves todo, tus sí. cajas bien bonitas, le pusiste un buen y que yo al lado ponga un desastre, ¿me entiendes? Entonces, nosotros okay. aquí jugamos es con la creatividad. Nosotros le decimos, no tiene que ser un estanque tú digas, "Uy, me costó un año y un ojo de la cara hacerlo." No, no, no. Aquí evaluamos la creatividad. Entonces, yo no voy a llegar con un desastre a ponerme al lado del tuyo que está bonito. Entonces, nosotros luego lo hacemos hasta la elección por respeto como que a las marcas sí. que le echan ganas, ¿me sí, entiendes? Sí, sí. Entonces, Luego, eso es lo que evaluamos, la creatividad. Luego le preguntamos, ok, perfecto, nos encanta tu marca, tu idea, está increíble, porque luego llevan unas cosas. Hay una chica que hace velas en forma de cereal. ¿Cómo lo hace? No sé. Sí. Pero hay cosas que tú dices, wow. Qué locura, o sea, sí, y de cupcakes, ¿sisto? ¿no? Sí, había un señor que vendía como unas cositas así como, no terrarios. se llaman terrarios. son literal, una cosita así de vidrio y tiene unas plantitas y había plantas carnívoras la planta comíamos sí, sí. entonces tú dices la de claro, Mario sí, sí. exacto son productos creativos o sea que elaboran ellos son sus marcas son sus ideas que ellos trabajaron desde todo sabes entonces nos enfocamos en eso y o en sea, la creatividad tú, la gente aplica tú te llegan tres mil cuántos tenían en las primeras ediciones llegaban dos mil tres mil así y tú filtras según qué? Según el producto, la creatividad, la del creatividad producto. La creatividad, exacto. Que ¿Cómo lo van a exponer? ¿Cómo lo van a llevar? Todo eso se los porque, pides en el formulario. Sí. Obviamente. Luego, no cuando los contactamos, porque luego a veces tienen un producto increíble, pero tal vez le falta meterle un poquito más de creatividad como supuesta en escena. Y ahí es donde nosotros le ayudamos. O sea, oye, tu producto es muy bonito, pero ¿qué tal si, no tienes que gastar mucho, pero qué tal si, no sé, pones un mantel de otro color y organizas los productos de tal manera de que llame la atención, ¿sabes? El producto y como siempre motivándolos de tal manera de que ya nosotros hicimos todo nuestro trabajo, esto va a suceder 17 y 18 de septiembre, ya hicimos convocatoria, lo gritamos, ahora la gente va a venir, ataquen. Vendan. Sí, sí, sí. Porque esta gente está aquí por ustedes. Entonces, ¿qué es lo que tiene tu producto que no tiene el de los demás? Ok. O sea, véndeme tus velas en forma de cereales. O sea, ¿a qué huelen? ¿Por qué? cuánto me dura una vela si yo la prendo ahorita, cuánto me va a durar ahí en ese vaso. O sea, siempre como quedándoles esas ideas y motivándolos, ¿sabes? De que, y siempre digo, si no, a lo mejor no quedaron en las primeras ediciones, no se desanimen, porque a veces no es ni siquiera porque, a lo mejor no es que, ay, no, es que tu marca no me gusta. No, no es eso. Es que a veces no tenemos espacio. Sí. Entonces, ¿qué hago yo si tengo nada más 60 lugares? Y eso es lo que te iba a preguntar. Aparte de esta... Súper, o sea, gente súper interesada en ir, pues tú tienes que ir a rentar el lugar, ¿no? Sí. ¿Qué, cómo, por qué uno más grande, uno más chico? Teniendo 3000 aplicaciones, ¿por qué no rentar un, un Sam's Club, ¿no? <laughs> Así, un Costco. Sí. O sea, ¿por qué, cómo, 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 cómo calculas. Cuánto rentar y cuántas cuántos slots venderle a, a los emprendedores. Mira, ya lo hicimos, eh, ya eh, nosotros empezamos haciéndolo pequeño, uh -huh. literal rentamos un venio, una casa súper linda, sabes, bla bla bla, se checa todo porque yo soy tremenda, yo a ver permisos todo la la, ah, ¿la sí, claro sí, okay, no, sí, sí, y yo sí. mira mujer sí. precavida sí, a mí no sí, me van sí. a salir con cuentos. Entonces, mando al laboratorio. Y yo a mando al laboratorio, laboratorio el permiso. Mando al laboratorio, está, <laughs> Analízame esta hoja a ver si sí la firmo sí. con lapicero azul. Entonces, todo ese tipo de cosas. Yo lo que en no, primero es un tremendo rollo encontrar un lugar con okay. disponibilidad en la ciudad. Ah, es sí. súper difícil, sí, sí, sí. Tiene que ser con mucho tiempo antes porque si no se llena, no hay, ¿sabes? Y más, ahorita en septiembre que eh, pues viene... Pues todas estas fechas si y festejo en México, pues no hay lugar, sí, ¿no? no hay, ¿no? Sí, sí, sí. Hay. Entonces, ¿qué pasa? Primero se busca el lugar, se aparta. Entonces, obviamente, pues se hace el pago de que se tiene que corresponda. Y que ya... este pago tú lo haces en adelantado, ¿no? Porque sí, ahí la gente sí. todavía no te ha pagado. No, no, no. Esta es, es la no. inversión, que, el riesgo del sí, emprendedor, sí, sí, ¿no? Sí. Claro. Sí, los primeros gastos que salen, salen de, de, de la empresa, se pagan. Entonces. Obviamente, ya si no se conoce el lugar, lo primero que yo hago es: voy a ver el lugar y más o menos veo con mi metro que cargo en mi cartera luego cuántos espacios me entran. Porque si sí, yo me he tirado al piso con un metro a medir, vamos sí. a ver qué me entra aquí y con una cinta empiezo a marcar a ver cuántos espacios me entran. Okay. Porque necesito saber si el lugar que me está, relación espacio-precio. Y qué precio le voy a dar a los emprendedores, porque mi idea no es decir, te voy a cobrar muchos miles, no. De sí, porque idea. no es negocio para de ellos. No es negocio, y... porque imagínate cuánto tendrían que vender para que eso sea rentable para ellos. Claro. O sea, mi idea nunca, nunca, nunca va a ser tirarle al emprendedor, porque pues es como tirarme a mí. Yo soy sí. emprendedor, o sea, yo sé que tienes que vender un chorro para recuperar eso. Sí. Entonces. Tú a... haces ese cálculo de cuánto tendría que vender para que para él sea una buena inversión. Exacto. Venir, ¿no? Entonces, pero antes mido el lugar y veo qué tanto espacio entra para ver cuántos negocios entran para saber si lo que me están cobrando de alquiler, más lo que tengo que gastar de montaje, staff, todo esto y lo que va a costar cada lugar, ¿sabe? Sí. Se hace una relación espacio-precio para que sea conveniente para mí y para los emprendedores. Totalmente. Y ya una vez lo intenté hacer súper grande porque tenía muchos y entraron 150. Ok. Renté dos pisos del de Expo Reforma. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que luego a los expositores no les gustó tanto. O sea, a mí me encantó porque ay, qué evento tan grande, así sí. dolor de cabeza. Pero se suben mucho los costos porque el montaje es mucho más grande, o sea, tienes que decorar mucho más espacio y el montaje vaya que no es nada barato, ¿eh? sí. o sea. Pero ya, ¿qué, qué contratos de montaje? O sea, para que decoren, para la que. Estructura, dejen, la estructura. ¿sabes? Había registro, o sea, es que tenía todo. Sí, Tenían sí. gafete los expositores. Sí, esta es la Expo Emprendedor sí, 2020, era, sí, 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 sí. Pero qué pasa que luego habían varios emprendedores que me decían, es que si lo hacemos así de grande, siento que el bazar está perdiendo como su esencia. Y ellos quieren algo que sea todos los meses. Ah. Entonces yo no puedo todos los meses rentar el Expo Reforma. Amigos. Sí, 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 sí. <laughs> y aparte de que ahí las rentas, este, obviamente son todos más caro todo se sube ahí. Y, y o sea, cualquiera pensaría que pues yo de entrada, ¿no? Justo por eso te dije, ¿no? O sea, si tienes 3,000 aplicaciones, cualquiera pensaría que eso es benéfico para todos, hacer algo más grande, pero no, no, porque pierdes la intimidad, los costos se vuelven locos y sí es verdad que, pues una persona que va a un evento en donde hay 10 puestos, pues pasa más tiempo en cada puesto que si hay 100. Exacto. ¿no? Entonces seguramente también hay un efecto en las ventas, ¿no? Exacto. Entonces eso era lo que ellos decían y yo, bueno, tienen razón, igual esto es para ellos, entonces vamos a mantenerlo como en un tope de marca, ¿sabes? Okay. En un número tope no va a ser lo tan grande, porque si decían eso es que pues luego, pues sí, la gente luego se distrae en un piso y no subía al otro, o se quedaba al de arriba y no bajaban, pero porque andaban, iban como a lo que querían y ya. Sí. Y sale tan caro, tan caro, que fíjate que lo confieso. Que yo de ese bazar gané cero pesos. ¿Con cero centavos? No, cero pesos, te lo juro. Del sí. de dos pisos. Del de dos pisos. Cuando en el anterior sí había sido un negocio prolífico. Exacto. Ah. Es, es suena, suena loco. Sí, suena, suena, suena contraproducente. Yo diría es verdad. Pues, tremendo evento, se paco, mira. Sí. Tremenda lana. Y nada. Pero nada, 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 porque ganar yo significaba cobrarle muchísimo a los expositores, y pues no era la idea. Okay. no era la idea y yo dije pues mira igual lo único que yo estoy ganando aquí es el, el aprendizaje que nunca está de más y o sea, organizar un evento tan grande y obviamente pues que a mí me dio gusto pues hacer un evento así tan grande pero sí les va mejor y, y, y funciona muy loco y es más funcional y a la gente los emprendedores les gusta más los que son pequeños y este Aquí, obviamente, tú haces todo, tú te encargas de, de llenar el evento, ¿no? de estar mandando uh -huh. en redes sociales, ellos también. El emprendedor, o sea, por, por, por alguien que nos esté viendo o escuchando, ¿qué necesita tener además de la idea? O sea, eh, ¿cuánto se tiene que gastar en, en hacer su stand? ¿O cuánto se tiene que gastar en ir? Cada quien. cada quien decide. Ya, eso depende de cada quien. Nosotros le decimos, no, es que no necesitas gastarte una millonada porque sabemos que tiene que regresar ese dinero a ti. Eh, yo lo que te estoy pidiendo es creatividad. O sea, puede ser algo sencillo, ¿sabes? Puede ser esta mesa, pero si tú lo organizas bonita, esta mesa se va a ver muy bien. ¿Me entiendes? O sea, nosotros no le pedimos algo así, wow. Lo que sí si llegamos a pedir, que es lo que te digo, que no queremos cosas que se vean como desordenadas visualmente, es que, por ejemplo, si este mantel es muy cortito, aquí tú vas a guardar tu mercancía. Y si yo vengo así caminando, se va a ver tu montón de cajas aquí. Sí. Entonces, es lo que tratamos de cuidar para que todo se vea. O sea, si te fijas en cada detalle para que tenga sentido todo. Ah, eso está sí. Sí, bueno. sí, sí. Y luego de que yo estoy ahí todo el día en el evento, o sea, nada más me desaparezco cuando voy a comer y así. Estoy ahí, luego estoy pendiente de qué está pasando, qué necesitan. Ah, ¿quieres esto? Ah, mira, y si lo arreglamos así y me pongo a mover con ellos la, la mesa, no, hazte para acá, ¿sabes? Como que estar pendiente de que funcione. Y, y que estemos todos felices. Es justo lo que te quieres decir. Ese negocio, particularmente, me parece un ciclo virtuoso muy cañón, porque tú ganas dinero, bueno, excepto en el de dos pisos, ¿no? Pero no, excepto. la idea es que sí, ¿no? <laughs> la idea principal es que sí funcione. Entonces, tú ganas dinero. El emprendedor gana dinero también. Venden, sí. ¿No? Entonces, y el cliente, si está pagando por algo, muy probablemente se está llevando. Un producto que le gustó hoy Exacto. que, que, que es se de servicio felices. para él. Entonces todo el mundo se va feliz, es un muy buen negocio. O sea, entre más vendas tú, más venden ellos, más vendemos sí, todos. Sí, ahorita lo que estamos aplicando, ahorita vamos a tener uno en Septiembre. Okay. Y lo vamos a hacer como fiesta mexicana. Entonces, mira que me voy al centro y voy a contratarme a los las estatuas vivientes. Ah, buenísimo. Y yo, Hola, señor, ¿cómo está? Y no te hablan, de... ¿no? Porque está bien. <laughs> señor, le hablo a usted. Es que hasta que des la foto, moneda ¿no? hasta estaba que des la foto señorita entonces hasta que ya terminó su foto fue que me habló okay. entonces bueno ahí sí imagínate entonces porque yo me lo imagino así como todo cool pero sabes como unos unos cactus unos nopales sí. como luces leexes y así. entonces de repente que imagínate que es, entre la gente luego vayan caminando y se quedan así estaría cool está cool, cool ¿no? está cool estaría cool es buena idea es buena muy idea. buena idea muy y tú ves tienes la retroalimentación del emprendedor de Oyari... Mil gracias. No manches, hoy vendí el récord de mi año. ¿Sí? O sea, sí ves que, que eso. Sí, sí, lo, sí, luego se me acercan a decir y luego hasta lloran. Ah. Entonces, de que. No, vendí todo lo que traje, ya me puedo ir porque son las 3 de la tarde, ya no tengo nada, ya no traje wow. más nada. Entonces luego así como que, y luego hay unos que se ponen a llorar porque están felices porque vendieron todo. Sí, claro. Y ellos a lo mejor nunca les había pasado, no esperaban, ¿sabes? ¿Y cuánta gente va de cliente? Pues más o menos como entre unas cuatro mil, cinco mil personas en dos días. Sí, está genial. Ajá. Sí, más o menos eso. Obviamente ahí los vamos contando, ¿sabes? Tenemos el contador en la puerta, a veces les ponemos pulseras a los invitados para llevar como nuestro conteo. Ok, ok. Ari, última pregunta. A este, según uno de tus videos que, 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 que vi, que chismeé, eh, tienes esta meta de comprarle algún día una casa a tu mamá. Sí. ¿Cómo va la meta? Ahí va, ¿eh? O sea... Ahí va. Quiero que me platiques cómo, cómo te la pones, para cuándo la ves. Eh, ¿Cuándo sale esto? Mira. No sabemos. Si Uy, no falta, Ojo. todavía falta. Falta un montón. ¿Ya, ya? La, ¿Ya fal, falta un montón? Sí, o sea, okay, a, ya la, la, la temporada se estrena. Ah, ¿Ya la compraste? Es que, es que no estaba viendo para ver si salía, para ver si le ibas a decir antes que yo. ¿Cómo? ¿Yo, yo cómo voy a no. saber? Ah, por eso. ¿Ya lo anunciaste que la compraste? No. no por eso te estaba preguntando ah. cuándo salía. ¿Ya la compraste? Ya. Ya. Ya, ya, ya. O sea, ya está, mira. Ya me banqué el problema. Y este. Es un depa, o sea. ¿Cómo no es estuvo? Una ¿cómo? Casa como tal. Estuvo difícil porque eh, no sé, no sé en qué tan. Yo tengo un problema con los arquitectos. Uh -huh. Porque yo no Uy, sé por qué uno ni me entra. No. <laughs> yo no sé por qué la gente. Date cuenta, no sé si te has fijado, Juan, que todos los edificios de la Ciudad de México empiezan con unas escaleras así. <laughs> o sea, la sí. gente que compra departamentos, que compra casas porque va a tener familia, va a tener hijos, va a envejecer ahí. O sea, yo no puedo bajar ahí con un bastón, como una abuelita baja por esas escaleras, como tú con una carriola bajas por ahí. Entonces, como yo subo a mi hermana con silla de ruedas ahí, sí. no puedo. Fue súper difícil encontrar un departamento ¿Con que entrara así al, al elevador. O sea, cuando lo vi, yo dije, ¿cuánto es? O sea, no me importa lo que sea. Sí, vamos, sí, vamos a sí. Firmar sí. Un Ahorita de que esto así. Ah, sí, te pago <laughs> 90 días. Es la venganza. Exacto. No, o sea, de que yo dije, no, ya. Tiene que ser este porque no había, no había, no encontré. No man, Me encontré. No bueno. encontré otros que, que y este está, está, ideal, o sea, tiene tres habitaciones, está grande. Tiene okay. tres habitaciones, tiene un patio, así como, sí, un patiecito ahí, balcón. Y al momento es muy de este tener episodio, balcón en la ciudad. O sea, bueno, al momento de la de la grabación ¿Ya se lo diste a tu mamá? No, todavía no. Por eso te estaba no, preguntando no cuándo salió. nada de esto? Sí. ¿Cómo? O sea, pero ¿Cómo? es que, tipo, están haciendo todavía. O sea, la última vez que en no me toca ir a verlo, pero cuando fui a verlo, como que estaban haciendo todavía unos arreglos, ¿sabes? Porque es que el edificio es nuevo. Entonces estaban terminando como unas cositas. Entonces yo así como que, bueno, tengo que ir a ver y aquí a que me den y tengo que cambiar la cerradura y quiero poner cámaras que en el patio, ¿sabes? Sí. Cosas así. Entonces quiero hacer estas cosas primero antes de dárselo a mi mamá. Sí. Y como Luis va a estar de viaje y queremos, queremos hacer como una fiesta. Sorpresa, tu mamá no sabe nada de esto. No sabe nada. No sabe, no sabe, no sabe <laughs> nada. No. O sea, de que yo estaba trabajando con ella y ya ah, es que tengo que ir a la agencia y no sé qué. Mentira. Sí. Que iba a haber un depa. Y yo, no. Entonces, o sea, ya. Nada no. más de, de, de pensar en el momento me da, me muero de emoción. No, sí, se, sí, se, sí. Está, se, está va muy Va a ser loco. muy emotivo seguramente. Sí, sí, sí. sí. Eh, lo que pensamos hacer para entregárselo es tipo... Obviamente, pues yo le voy a decir que vamos a ir a una reunión a casa de, de, un, de una amiga, ¿no? Que ella no va a saber dónde vive. Sí. Entonces, ah, vamos aquí, que están haciendo carne asada y bla, bla, bla. Entonces, pues, ya que entre, pues ya que se entere. Y obviamente ahí van a estar todos como sí. esperando, ¿sabes? Porque te tienen que escuchar ruido. Ni modo que haga una fiesta y todos están... Sí, no hay, sí, no hay sí. ni un ruido en el edificio. Y ya hay que se entere sabes no pues va a estar impresionante va a estar increíble estoy muy emocionada pues muchas felicidades muchas gracias buenísimo gracias. muchas sí, muchas gracias va estoy muy a estar muy cañón o sea, debajo de que... yo traía la pregunta como de cómo vas de que para que me dijeras <laughs> como ahí voy a lo mejor el siguiente año y enterarme ay. de que ya está ahí Ay, qué emoción no puede ser no ya ya está y, o sea me emociona que, que lo vi está grandecito ahí sabes tres habitaciones sí como, está eh. súper cool tiene como una sala ahí como de tele la cocina está linda tiene balcón me encanta que tenga balcón porque si no, me siento como encerrado. Sí. Pues muchas felicidades. Gracias. De verdad que merecido. Merecido para ti y merecido para, para tu mamá también. Sí, sí, sí. No, esa, a ver si no se me sube la atención ahora. No, no, <laughs> no, no. No, se me desmaya y yo. No, ¡Ah! no bueno, si verdad, se desmaya de vale. felicidad, y que la se mato. Ay, no. no. ¡No! ¡No! ¡Revive! Tiene tres habitaciones. Tiene tres habitaciones. Oye, Ari, buenísimo. Pues... Pues bueno, este, te quiero agradecer. Te quiero agradecer este, por el tiempo de entrada. De verdad que sé que estás en súper Friega. Eh, así que muchísimas, muchísimas no, gracias. Yo siempre ustedes. soy el más freak con el tiempo. Entonces, como que trato de agradecerle sí, a la sí, gente sí. muy cañón eh, cuando me regala de su tiempo. Y no solamente eso, sino decirte pues, lo mucho que, que te admiro y, y más entre más te conozco. O sea, la, esa es la realidad. Porque si sí es verdad que hay una parte que conoces de la gente de sus redes sociales. Pero cuando haces este tipo de, de, de investigaciones y de preguntas y, y sobre todo cuando haces sí. las entrevistas, te das cuenta de la, de la gente como verdaderamente es. Y yo es, es, es lo que veo en ti. O sea, para mí es, es como muy fácil conectar esos puntos de, desde que estabas trabajando justo como con los accesorios y ahorita los tienes, desde que tú te vas y tu hermana te presta sus 100 dólares sí. y luego tú le... Le ya pagas pagué. sus operaciones. Pagué. Ma, además de los 100 dólares, desde que tu, que tu mamá te mete a la academia queriendo ayudarte, y ahora y tú le compras una, una casa. casa dice, todo. sí, ma no la pude mejorar la postura, pero aquí está el DEPA. Ay, sí. este, así que. Y, y no, y ahora sí, con más lo de que tendencias todo, a pasar, porque Pues ella sentía como que dejó toda su vida en Venezuela, sabes, como la casa y está empolvándose. De que, entonces, obviamente, pues, si sí, sí es feo luego sentir que tienes que pagar renta y así como que estáis sin certidumbre y en sí. una persona grande, imagínate. Sí. Si es como, que, es como que ya no vas a pagar más renta, estate tranquila, pues ya yo me encargo de lo demás. Sí. No, está impresionante. En tendencia a basar veo esa misma gana de ayudar a los emprendedores. O sea, no es como voy a hacer un negocio que yo me beneficie y ah, sí. los demás, ¿no? No, entonces, no es todo nada es para mí y ya lo demás no. Sí. Globa, lo mismo con el ambiente, con la gente, o sea, precios justos, con la gente con la que trabajas. Total que veo como este push en ti, eh, como en ser muy comunitaria y en ayudar y en la familia y en la gente con la que trabajo. Así que de verdad es un super ejemplo a seguir. Muy, muy Muchas cañona, gracias. Muy cañona, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias por este, por este tiempo, por todo el tiempo y por todo lo que nos platicaste. Este, y pues nada, no me queda nada más que, que agradecerte, hombre. No, pues muchas gracias a ti por tu tiempo y por la invitación y seguiré leyendo el libro. Mira. Sí, te voy a, a hacer ver, quiz. ¿Qué otros con. Te Ay. voy a hacer quiz, ¿eh? El quiz es el viernes. Este, no sé si lo haces. Me acabar. llegan las preguntas sí. ¿no? al ya, correo y yo. Te voy a mandar un mensaje, Ari. El usuario uno. que ha intentado contactar no se sé, encuentra <laughs> disponible. <laughs> el saldo de su amigo se sí, ha sí, agotado. Se ha agotado. No tiene señal. Bye. No, no va a haber quiz. No va a haber quiz y creo que sobre todo este tema de, de no detenerte en los detalles que a lo mejor no sé si le van a gustar a tu cliente, como ser suficientemente valiente, medir el mercado. Sí. Eh, un poco ya lo resumiste tú en tu historia. O sea, eh, en el libro está escrito, pero tú lo haces. Tal vez... Eh, sin darte cuenta pero lo estás haciendo súper bien en todas esas partes entonces está buenísimo sí es atreverse y ir aprendiendo en el camino y corrigiendo y aprendiendo de tus propios errores total totalmente mercatitlenses entonces hasta aquí hasta aquí dejamos el episodio puntos importantes antes de irse porque pues, yo a ver a ver yo los conozco punto número uno que su bueno si nos están viendo en YouTube like comenten que, cuál fue la parte del capítulo que les gustó más eh, y toquen la campanita para que les avise cuando llegue el siguiente. Eh, y si nos están viendo en Spotify. Pónganle las cinco estrellas porque de esa manera el algoritmo ya saben que el algoritmo es esta cosa. Es como la garra de, la costa, de Toy Story, mira. yo siempre digo, ¿no? ¿Te acuerdas de los, de los marcimientos Verdes? La garra. Sí, sí, sí. Y la garra es esta cosa que te elige. Y el algoritmo sí, es igual. Sí, y, el, y ahí te lleva. Ahí te algoritmo. lleva, es como, wow. Y así te es el eleva. algoritmo. <laughs> así es como, ojalá me elija algún día el algoritmo. Sí, sí. Entonces ayúdenme a que me elija el algoritmo. Pónganle ahí. Queremos la... ser elegido por el algoritmo. Queremos ser elegido por el algoritmo. Pónganme las cinco estrellas. Eh, y muchísimas gracias, y nos vemos en mis redes sociales. Es un logro personal, me encanta construir una empresa que valga más de mil millones de dólares, pero yo creo que falta demasiado para poder decir, ok, yo le conté a Esther de la transacción y me